Conteso Internacional, RCI y Nodo Centro Oriente. La Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, es una alianza interinstitucional que nace con el fin de facilitar los procesos de internacionalización de la educación superior, propiciando la cooperación entre las instituciones colombianas y las de ellas con el resto del mundo. La red está conformada por instituciones de educación superior afiliadas y no afiliadas a la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUM, y por aliados estratégicos que consideran a la internacionalización como un elemento clave en su quehacer y que cuentan con mecanismos necesarios para gestionarla. El Nodo Centro Oriente de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, se encuentra conformado por Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, Universidad Internacional del Trópico Americano, Unitrópico, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil, Universidad Abierta y a Distancia, UNAT, y la Escuela de Carabineros de la provincia de Vélez. Con el propósito de fomentar la internacionalización de la educación superior en Boyacá y Casanare, las instituciones de educación superior de los departamentos hemos venido adelantando a través de un trabajo colaborativo múltiples versiones de la Semana de la Internacionalización y encuentros internacionales de movilidad universitaria. El fin de estos espacios es promover el desarrollo de políticas de internacionalización y modelos de gestión que permitan la transferencia de conocimiento para consolidar una estrategia institucional común de internacionalización, teniendo en cuenta las condiciones, intereses y necesidades de las instituciones y de las regiones participantes. Estas exitosas jornadas convocan a todas las comunidades académicas de las universidades participantes, estudiantes internacionales y nacionales que están en intercambio en diferentes instituciones, estudiantes colombianos que han estado en intercambio en el exterior o en otras regiones del país, docentes con experiencia de internacionalización académica o investigativa, asistentes de idiomas, equipos de trabajo de las oficinas de relaciones internacionales, organismos gubernamentales, aliados estratégicos nacionales e internacionales y embajadas de países invitados de honor. Actividades. Agendas nutridas en temas de academia, cultura, investigación y multiculturalismo han sido las banderas de diferentes versiones de la Semana de la Internacionalización. Se destaca la realización de conversatorios, talleres de internacionalización, ferias de consejería internacional y de operadores, ferias gastronómicas, participación de delegación de países invitados, firmas de acuerdos de cooperación, conferencias de interés global, muestras culturales y artísticas y espacios multiculturales. Resultados obtenidos. La sensibilización sobre los procesos de internacionalización, la importancia de las modificaciones de currículos flexibles para lograr optimizar las relaciones de cooperación académica. El posicionamiento de Boyacá como destino turístico y académico. La articulación de la academia con organismos gubernamentales para el apoyo y la gestión de internacionalización. Gobernaciones, alcaldías, secretarías de educación departamental y municipal, oficinas de relaciones internacionales y de cooperación de las gobernaciones. La consolidación de los procesos de internacionalización en los departamentos de Boyacá y Casanare. La incursión en temas de relevancia internacional como la internacionalización del currículo, la investigación y la docencia. Estrategias de internacionalización online. Acreditación internacional y la conversión de planes de estudio hacia modelos menos rígidos y con perfiles globales. Modelos de gestión de la internacionalización. El desarrollo de capacidades de gestión y cooperación internacional. El conocimiento de nuevas oportunidades de cooperación internacional de impacto para la región. Reflexiones y aprendizajes. Conscientes de este nuevo contexto de internacionalización, las instituciones de educación superior del Nodo Centro Oriente de la RCI, en concordancia con las directrices del Centro de Educación Nacional, hemos buscado y conseguido a través de estas actividades el fomento, conocimiento y posicionamiento de la internacionalización de la educación superior en la región, con el firme propósito de facilitar la inserción de la educación superior de Boyacá y Casanare en un contexto internacional, manteniendo las condiciones de calidad y pertinencia y el posicionamiento internacional de nuestras instituciones de educación superior en el extranjero.
Destacamos la importancia del trabajo en red y de aunar esfuerzos en pro de un objetivo común. Esto nos ha permitido una mayor factibilidad en la consecución de recursos, haciendo la gestión aún más visible y permitiendo el logro de resultados que superan todo pronóstico. Muy buenos días, señoras y señores. Sean todos bienvenidos al evento de becas y convocatorias organizado por el Nodo Centro Oriente de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, que por supuesto está conformado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la Universidad Internacional del Trópico Americano, Unitrópico, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Fundación Universitaria de San Gil, UNISAN Gil, y la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, ESVEL. Les damos a todos la bienvenida a este importante evento. Mi nombre es Lina María Ortiz y seré la anfitriona durante esta jornada de la mañana. Este evento se realiza con el propósito de y con el objetivo de fortalecer la internacionalización de la región centro-oriente del país y, por supuesto, de generar mayores oportunidades de estudios en el exterior de nuestros diferentes estamentos universitarios. Y como lo enuncia el MEN, la internacionalización debe ser un proceso que fomente los lazos de cooperación e integración de las instituciones de educación superior con sus pares en otros lugares del mundo. Todo esto con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en el mundo cada vez más globalizado. Bueno, y de esta manera damos inicio con la primera entidad participante. Se trata de la Fundación Carolina de Colombia. Con la charla Convocatoria General de Becas de Posgrado, Doctorado y Estancias Cortas Postdoctorales, presentando además 594 becas de posgrado y doctorado orientadas a generar valor social en el entorno de las personas beneficiarias y a responder a los retos de la triple transición. Para esto vamos a darle la bienvenida a Carolina de la Fundación Carolina, que ya nos acompaña en este momento. Muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, Lina. Un especial saludo para toda la comunidad de las universidades del Nodo Centro Oriente de la RCI que nos acompañan en la mañana de hoy. Es un honor para mí participar en este acto para contarles sobre las oportunidades de formación que tiene la Fundación Carolina. La Fundación es una institución española especializada en educación superior de la acción de exterior de España hacia América Latina. Uno de los instrumentos a través de los cuales cumple su misión es la convocatoria anual de becas. Es una convocatoria que abre normalmente la segunda o tercera semana de enero cada año y cierra entre marzo y abril, dependiendo de la modalidad. Está dirigida a profesionales iberoamericanos, es decir, de América Latina y de Portugal, que deseen continuar sus estudios de posgrado en España. En el caso de los programas de máster, para cualquier persona que tenga el título profesional y cumpla con los requisitos específicos del programa, en los programas que aparecen en la convocatoria. Solo es posible solicitar becas en los programas que aparecen allí. Eso para el área de máster. Y para los estudios de doctorado y estancias cortas postdoctorales, a través de acuerdos con universidades tanto en América Latina como en España, a las cuales las universidades que tienen convenio pueden postular docentes, que sean docentes vinculados laboralmente con la universidad y que van a cursar sus estudios de doctorado, en este caso, en un periodo de hasta 21 meses distribuido en 3 años consecutivos. Vamos a ver un video a continuación donde explicamos cada una de las modalidades, el número de becas que se otorga en cada modalidad y el paso a paso que deben seguir para hacer el proceso de postulación. Al final, son más o menos unos 9 minutos, al final tendremos el espacio para resolver esas inquietudes. Muchas gracias. Se trata de una entidad público-privada en la que trabajan juntas administraciones, empresas y universidades. A lo largo de 20 años, 18.000 personas han disfrutado de una beca y más de 3.000 en sus programas de liderazgo y visitantes. Hoy, son ciudadanos con poder transformador en sus propios países en los más diversos ámbitos.
Las prioridades educativas de la Fundación Carolina son las 5 P's de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy reflejan aspiraciones universales de progreso humano. Su interés por analizar en profundidad la realidad de Iberoamérica le ha llevado a colaborar con diversas instituciones en la realización de seminarios y publicaciones, promoviendo la cooperación y el desarrollo. La amplia comunidad de carolinos impulsa el progreso de sus sociedades, generando valor e innovación social para contribuir al bien común. Fundación Carolina, 20 años en favor del progreso científico, el fortalecimiento institucional y la equidad social y educativa. Desde su nacimiento en el año 2000, la Fundación Carolina ha depurado un modelo único de gestión de becas de posgrado, que garantiza altos niveles de calidad en todas las fases del proceso: convocatoria, solicitud, selección y concesión, acompañamiento al becario durante el disfrute de la beca y seguimiento posterior. Anualmente, la Fundación Carolina abre una convocatoria de becas, cuya oferta comprende varias modalidades: posgrado, doctorado y estancias cortas, movilidad de profesores, entre otras. Para el curso académico 2022-2023 se ofertan 594 becas en todas las áreas de conocimiento, distribuidas en las siguientes modalidades: 236 becas de posgrado, 90 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 27 becas de movilidad de profesores, 121 becas de estudios institucionales y 120 renovaciones de becas de doctorado. La convocatoria suma un total de 171 programas académicos, de los cuales 143 son de posgrado. La convocatoria se encuadra en el marco de las becas de la Cooperación Española, integrada por las becas de la Fundación Carolina y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Su diseño atiende tanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como al horizonte de triple transición, digital, ecológica y social, que afrontan las sociedades para ser más justas, sostenibles e inclusivas. Las becas de posgrado se clasificarán visualmente por las cinco áreas conocidas como las 5P: personas, planeta, prosperidad, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas. La Fundación Carolina tiene dos modalidades de apoyo: becas y ayudas. Las dos incluyen una parte variable de la matrícula, los tiquetes de avión y de regreso, el seguro de gastos médicos no farmacéuticos y, en el caso de la beca, una ayuda para alojamiento y manutención. La dotación económica de cada programa se encuentra en la ficha técnica que aparece publicada en la convocatoria. Los requisitos generales para optar una beca de la Fundación Carolina son los siguientes: tener nacionalidad en un país iberoamericano, tener el título universitario a nivel de grado profesional, no residir en España y, en el caso de las becas de posgrado, presentar la nota media equivalente de grado. Las becas de posgrado están dirigidas a la formación de profesionales de Iberoamérica en programas de máster con titulación oficial o privada y cursos de especialización. Es indispensable revisar los requisitos específicos y la modalidad de apoyo de cada programa que aparece en cada una de las fichas técnicas. Estos son algunos ejemplos de los programas de posgrado que encontrarán en las áreas conocidas como las 5P: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz, Alianzas. El programa STEM para tituladas superiores es un programa de becas dirigido exclusivamente a la formación de posgrado de mujeres tituladas superiores en las áreas STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Busca fomentar y garantizar el acceso e igualdad de oportunidades para las mujeres. Aquí encontrarán algunos ejemplos de los programas que están disponibles en la convocatoria. Las becas de doctorado están dirigidas a fomentar la obtención del grado académico de doctor entre los docentes de las universidades de América Latina asociadas con la Fundación Carolina.
se encuentran en la modalidad de beca y se basan en un régimen de cofinanciación, donde el candidato o candidata podrá realizar estancias en España hasta de 21 meses distribuido en 3 años consecutivos. El primer año hasta 9 meses, con una estancia mínima de un mes. Segundo y tercer año, estancias mínimas de un mes y máximo de 6 meses. En este caso, es la universidad asociada con la Fundación Carolina la que presenta la candidatura. El objetivo de las becas de estancias cortas postdoctorales es completar la formación postdoctoral de profesores de universidades asociadas a la Fundación Carolina y facilitar el establecimiento de redes académicas entre España y América. La estancia será mínimo de un mes y máximo de 3 meses. Al igual que las becas de doctorado, son becas basadas en un régimen de cofinanciación entre la Fundación Carolina, las universidades españolas y las universidades en América Latina. Este es el listado de universidades colombianas asociadas a la Fundación Carolina, el cual se encuentra disponible en la convocatoria de becas del programa de doctorado. El primer paso para solicitar una beca de la Fundación Carolina es acceder a la página www.fundacioncarolina.es. Si previamente se ha registrado, ingresar con usuario y contraseña. Si no lo ha hecho, realizar el registro por primera vez. Una vez ingresa, encontrará en la parte central de la pantalla la oferta de becas, dividida por las áreas de posgrado, programa de becas y estudios institucionales, doctorado y estancias cortas y movilidad y estancias de investigación. Para solicitar una beca, el candidato debe seleccionar el máster o programa en el que está interesado. Una vez se ha desplegado y después de consultar todas las condiciones y requisitos, seleccionar la opción solicitar y priorizar el orden de la solicitud. En el caso de las becas de doctorado, estancias cortas y algunas becas de estancias de investigación, no existe la posibilidad de solicitar, puesto que la institución con la que la Fundación Carolina ha firmado un convenio es quien se encarga de dar de alta informáticamente a los candidatos. Una vez solicitado el máster o programa deseado, se procede a complementar todos los apartados que figuran en el margen izquierdo, como son datos personales, en caso de que no los haya completado con anterioridad, idiomas, formación universitaria, formación complementaria, experiencia laboral, publicaciones, otros datos y datos socioeconómicos. En todos estos apartados, después de introducir la información, no debe olvidar dar clic en el botón guardar. Para las becas de posgrado, deberá informar la nota media equivalente de sus estudios y subir el documento acreditativo de la misma. Las instrucciones para la obtención de la nota media equivalente se encuentran especificadas en el apartado Requisitos dentro de la información de cada programa. En el caso de no tener realizado este trámite y consignado el dato antes de finalizar la convocatoria, las solicitudes quedarán automáticamente descartadas. Una vez realizado el proceso de equivalencia de nota media, debe cargar el documento PDF generado en el proceso e indicar la nota media equivalente en la plataforma. Puede solicitar hasta un máximo de 5 programas de posgrado en cada convocatoria, dándole prioridad a cada una de sus solicitudes. A través de la página web de la Fundación Carolina, ingresando con usuario y contraseña, usted podrá consultar el estado de su solicitud en el apartado Mis solicitudes. Igualmente, en el apartado Mis comunicados podrá consultar las comunicaciones enviadas por la Fundación Carolina, las cuales también se harán llegar a su correo electrónico personal. El programa Vivir en España tiene como objetivo proporcionar a los becarios y becarias un conocimiento más profundo de la realidad española, ayudándoles a conocer la realidad y cultura mediante una atención permanente y de calidad durante su estancia en España. Se pretende contribuir a que los becarios se adapten a las costumbres y establezcan vínculos afectivos entre ellos, con España y con la Fundación Carolina.
La Red Carolina es un instrumento concebido para potenciar las relaciones de intercambio, cooperación y aprendizaje que la Fundación Carolina genera a través de sus distintos programas. Es una iniciativa transversal que convoca a más de 18.000 personas que han pasado por los programas de la Fundación Carolina en estos 20 años, con la finalidad de tejer un espacio profesional y de conocimiento en contacto permanente. Con el ánimo de continuar con el proceso de consolidación de la Red Carolina, la Fundación Carolina Colombia sigue promoviendo constantemente actividades que favorecen la participación de exbecarios en diversos espacios de interés académico y cultural, estrechando lazos entre los becarios colombianos y latinoamericanos y entre estos con la Fundación Carolina. La convocatoria de becas de posgrado y estudios institucionales de convocatoria general permanecerá abierta hasta el 15 de marzo de 2022 a las 9 a.m. hora española. La convocatoria de becas de doctorado, estancias cortas, programas de movilidad de profesores y estudios institucionales permanecerá abierta hasta el 7 de abril de 2022. Soy Sergio Villar Salinas, becario de la Fundación Carolina para estudiar doctorado en ingeniería sísmica y dinámica estructural en la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias a la Fundación Carolina tengo la expectativa de crecer como profesional e investigador, pero sobre todo como persona. Además, tendré la posibilidad de impulsar los sectores industriales de mi entorno desde mi área, la ingeniería de estructuras. Mi nombre es Caterine y agradezco a la Fundación Carolina por esta oportunidad que no solo me permite crecer profesional, sino también personalmente. Soy estudiante del Máster en Energías Renovables, con el cual espero poder contribuir a mi país desde la innovación y la implementación de energías limpias que ayuden a mejorar el medio ambiente. Gracias, Fundación Carolina. Bueno, ahí teníamos el video de la Fundación Carolina. En este momento vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Nos pregunta por YouTube Lizeth Mesa. Buen día, quisiera que por favor nos explicaran bien sobre el tema de la escala a usar al momento de hacer el trámite de la nota media en la página correspondiente. Tienes el micrófono apagado. Bueno, sobre la nota media equivalente, la primera recomendación es leer atentamente los anexos que aparecen en la página del Ministerio de Universidades. Si la persona saca los dos anexos que requiere y los lee detenidamente, podrá hacer el trámite, digamos, sin ningún problema. Tendrá que tener a mano el certificado de notas que emite la universidad donde estudió su título de grado, porque creará un usuario y una contraseña en la página del Ministerio de Universidades e incluirá cada una de las asignaturas que cursó, el número de créditos y la nota que obtuvo. Así va a arrojarle un documento PDF que tendrá la nota media equivalente, que es la que va a subir en la página de la Fundación. Este es el único documento que se carga en la postulación de beca de la Fundación Carolina. Perfecto. Nos pregunta también Marilu Avendaño si estos programas están convalidados en Colombia. Bueno, aquí los invito a revisar el portal Convalida del Ministerio de Educación. Allí van a encontrar la información detallada del proceso que deben seguir para hacer ese trámite. Tener en cuenta que la Fundación Carolina oferta tanto títulos oficiales como títulos propios. En este momento la legislación colombiana solo admite a trámite los títulos que tienen carácter oficial. Entonces, la recomendación también es revisar atentamente si pues por algún criterio de utilidad, digamos, están vinculados a la docencia, al sector público, o lo que están buscando es ese tipo de formación que está más vinculada a la investigación, optar por un título oficial. Si por el contrario lo que buscan son herramientas para una profesión concreta y el prestigio, por supuesto, que puede tener ese tipo de título propio que aparece en la convocatoria de becas y no requiere la convalidación, podrán optar por ese. Perfecto. Y una última, Gloria López nos pregunta si es posible la creación de becas para pregrado. No, la Fundación Carolina tiene desde hace 21 años su estrategia de cooperación vinculada al área de posgrado. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Pues esas eran las preguntas que teníamos en el chat de YouTube. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, Lina.
que tengan un buen día. Vale, que estés muy bien. Vamos entonces de esta manera a continuar con la programación establecida y seguimos con CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ellos vienen con la charla Becas CONACYT para extranjeros en México. Ponente Brian Mesa Sarmiento, abogado de la Fundación Juan de Castellanos, vicepresidente Erasmus Club Colombia y estudiante investigador y becario CONACYT. Brian, buenos días y bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. No sé si me escuchan. Perfecto. Ok. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, pues agradecerle al Nodo Centro Oriente de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, a todas y a cada una de las universidades que nos acompañan. Y bueno, antes de dar inicio, voy a compartir la pantalla. Para hacer una pequeña presentación. Y por favor me confirman si ya están viendo la presentación. Ya vemos tu presentación. Perfecto. Ok, bueno, antes de iniciar voy a aclarar un tema y es que en este punto yo no soy como tal parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sino por el contrario soy becario CONACYT. Entonces lo que yo quiero hacer en este punto es compartir mi experiencia desde mi punto de vista y cuál fue mi proceso para poder llegar a obtener este tipo de becas. Ok, bueno, en primer lugar, ¿qué es el CONACYT? El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que fue creado a través de la Ley de Ciencia y Tecnología en México. ¿Qué hace el CONACYT? Brinda apoyos para la formación de investigadores científicos en sus diversas modalidades, especializaciones, maestrías y doctorados. ¿Ok? Algo muy importante de este tipo de becas es que, si bien es cierto, brinda becas para especializaciones, maestrías y doctorados, ustedes van a tener la posibilidad de acceder básicamente a 3 becas. Lo digo porque ustedes pueden iniciar, supongamos, una especialización, solicitar la beca ante el CONACYT. Una vez terminen la especialización, van a poder acceder a maestría y solicitar beca para maestría, y así sucesivamente con el doctorado o estancias de investigación. Bueno, en segundo lugar, ¿qué otorga la beca? Esto es muy importante, porque la beca no va a otorgar lo mismo que otorgan muchas de las becas de otras instituciones. Me refiero a que la beca CONACYT únicamente va a entregar un monto de dinero, como ustedes están viendo en pantalla, y un seguro médico. Ustedes van a tener que destinar ese monto de dinero para sus gastos u obligaciones que vayan a tener en México. ¿Qué quiere decir esto? Que no les van a pagar como tal la matrícula, no les van a pagar como tal manutención, vuelos, ni ningún otro tipo de cosas, sino únicamente lo que incluyen las becas CONACYT del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología son este tipo de emolumentos. Bueno, para el tema de la especialización, el CONACYT otorga un valor mensual, un expendio mensual de 11,000 pesos mexicanos aproximadamente. Esto en pesos colombianos vendrían siendo casi 2 millones de pesos. Para el tema de las maestrías, el CONACYT otorga un valor de 13,162 pesos mexicanos aproximadamente, que vendrían siendo en pesos colombianos alrededor de 2 millones 500, 2 millones 400 aproximadamente. Y en temas de doctorado, el CONACYT brinda un apoyo económico de 17,200 pesos mexicanos. Que vienen siendo aproximadamente 3 millones de pesos o 3 millones 100 mil pesos aproximadamente, más el seguro médico que ya les comentaba. Bueno, en este punto yo les voy a explicar desde mi experiencia los grandes pasos que ustedes tienen que llevar para poder tramitar la beca ante el CONACYT. Y hago la aclaración que voy a explicar desde mi experiencia porque para algunos compañeros el trámite interno ante las universidades ha variado un poco. Entonces, de cierta manera, puede que en el transcurso de su proceso, puede que cambien o los pasos como tal, y no quiero que piensen pues que no, que esto no me lo comentaron o que sí me lo comentaron. Entonces, bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, no salgas de tu país. ¿Por qué? Porque inicialmente el proceso tú lo vas a realizar
o el futuro becario lo va a realizar estando en Colombia. ¿Qué pasó con mi, bueno, en mi caso, qué pasó? Yo viajé directamente a México, no sabía que tenía que solicitar una visa en un consulado, y los consulados pues se encuentran en el extranjero de México, entonces tuve que salir nuevamente del país para poder tramitar la visa y posteriormente ingresar a México. Entonces, esto es un punto muy importante, y es que el proceso inicialmente lo debemos iniciar estando en Colombia. Bueno, ok, vamos a seleccionar el programa. Para poder seleccionar el programa que queremos usar, debemos ingresar a esta página que ustedes están viendo en pantalla, que es el PNPC. El PNPC es el Padrón de Programas Nacionales de Posgrados de Calidad. Vamos a ingresar a la página y ustedes van a buscar cuál es la maestría, la especialización o el doctorado que ustedes quieren realizar. Es muy importante que el programa se encuentre dentro de esta plataforma. Si ustedes van directamente a alguna universidad y verifican que tienen una maestría o un doctorado que les gustaría llevar, pero este no se encuentra como tal dentro del PNPC, no vamos a poder acceder a este tipo de becas. Ahora, es muy importante también revisar muy bien los filtros. ¿Por qué? Porque puede que el programa que ustedes están buscando no se divise como tal dentro de la página, pero puede ser por un inconveniente de no conocimiento o de no buen uso de los filtros que aparecen. Otra opción, que fue lo que me pasó a mí, es dirigirme directamente a la universidad, ver cuáles, los programas de calidad que ellos tienen, preguntar directamente a la coordinación del programa si este tipo de programas está dentro del PNPC, dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Y una vez me confirmen que sí está, hacemos la inscripción y continuamos el proceso que ya veremos cuál es. Pero obligatoriamente el programa que ustedes seleccionen tiene que estar en esta página, porque si no, en ese caso, no podríamos acceder a las becas. Bueno, ahora, requisitos de la universidad. Vamos a tener dos tipos de requisitos. Uno, los que nos exige la universidad, y otros, los que nos va a exigir el CONACYT para poder acceder a la beca. Tal vez puede que es... cuando uno se imagina requisitos, piensa que es algo muy dispendioso y que las becas son un tipo de becas para estudiantes superdotados, pero quiero que dejemos ese tipo de prejuicios de un lado, porque desde mi punto de vista y desde mi experiencia, y además de todas las becas que he analizado, creo que esta es de las becas un poco más flexibles y accesibles para los estudiantes recién egresados de un pregrado. Bueno, ok. Son requisitos muy sencillos. Muchos de ellos ya los tendremos. Los demás, pues sí, nos tomarán un poquito de tiempo. Los voy a leer muy rápidamente. Copia de acta de nacimiento, carta de exposición de motivos, que es uno de los requisitos más importantes. Ahí es donde ustedes tienen que explicar la razón de ser, por qué quieren ir a estudiar específicamente esa maestría y a esa universidad y en México. Título de licenciatura que certifique o avale la obtención del grado inmediatamente anterior. En mi caso, por eso les comentaba desde mi experiencia personal, yo aún no tenía el título de maestría, el título del pregrado. Sin embargo, al hablarlo directamente con la universidad me dio un tiempo aproximado de 6 a 1 año para poder, una vez estando inscrito y ya estudiando, pues un plazo de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año, para entregarles como tal el título. Entonces, estos detalles, pues puede que varíen de universidad en universidad. Entonces, para tenerlo muy, muy presente. Constancia que acredite haber obtenido un promedio general mínimo de 8.0. En este caso, quiero compartirles que, digamos, en mi caso personal, yo tenía un promedio de 4.1, y al hacer la equivalencia ante la universidad me comentó o me indicó a través de un oficio pues que mi puntaje ante esa universidad con ese promedio en Colombia era de 9.5. Sin embargo, para otros estudiantes en otras universidades pueda que sea diferente. Entonces, sin embargo, si no tienen el 8.0, pues no se desanimen. Lo recomendable es que lo pregunten y lo averigüen directamente con la universidad.
¿Listos? Constancia expedida por una institución reconocida que acredite una comprensión de un segundo idioma. No es como tal un examen TOEFL o un IELTS como tal, sino más bien eso, una certificación de alguna institución que indique que ustedes comprenden el inglés. Sí, es algo muy sencillo. Currículum vitae, dos cartas de recomendaciones expedidas por profesores o pares académicos, muy sencillo, con los que ustedes tengan, digamos, contacto aún después de salir de la universidad, una foto, realizar el registro en línea dentro de su universidad, y en mi caso me hicieron un examen adicional, que es el examen 3, y aprobar satisfactoriamente la entrevista de selección ante el comité académico. Y el último requisito, y creo que este es el más importante, además de la carta de exposición de motivos, es el proyecto de investigación, es decir, el proyecto que ustedes van a desarrollar dentro del transcurso de la maestría o del doctorado o de la especialización. Perfecto. Listos. Una vez que estamos admitidos dentro de la universidad, ahora lo siguiente es tramitar la visa. Recuerden que este proceso que acabé de mencionar es un proceso que ya debíamos haber realizado, perdón, que debimos haber realizado dentro del país de residencia, es decir, en Colombia. Una vez que somos admitidos, lo que va a tener que hacer el estudiante es solicitarle a la universidad, a la coordinación del programa, que emita esta carta que ustedes están viendo en pantalla a la Oficina de Relaciones Exteriores de México, para que la Oficina de Relaciones Exteriores de México, a su vez, remita las cartas a todos los consulados donde van a haber estudiantes extranjeros o donde hay estudiantes o futuros becarios extranjeros. Una vez que ustedes realizan eso, van a tener que solicitarle van a tener que dirigirse al consulado y tramitar su cita. Es algo muy complicado porque mientras que ustedes esperan que llegue la carta, tienen que ir teniendo en cuenta el tiempo aproximado en el que va a llegar la carta para solicitar al mismo tiempo la fecha de la cita ante el consulado. ¿Ok? Ok, una vez que tenemos nuestra visa, vamos a viajar a México. Ustedes van a tener un plazo de 30 días para solicitar ante el SAT, que vendría siendo la DIAN, la e-firma, el CURP y el RFC. Tienen que tramitar estos documentos una vez lleguen a México. ¿Por qué? Porque si ustedes se pasan del plazo de 30 días que les da el gobierno para realizar ese trámite, van a perder la opción de ingresar al país y van a tener que salir del país, volver a tramitar su visa, volver a tramitar el proceso ante el consulado y volver a ingresar a México. Entonces puede que sea un trámite mucho más costoso y dispendioso. ¿Okay? Ahora los requisitos ante el CONACYT son muy sencillos. Están inscritos en un programa presencial que esté dentro del PNPC, como ya les comentaba, un promedio mínimo de 8.0, que después ustedes van a tener que hacer un examen de equivalencia dentro de la universidad para ver cuál es el porcentaje que ellos les dan en México. Identificación oficial, una carta de compromiso muy sencilla. Estos documentos de visa, CURP, RFC y demás, que son los mismos que van a tramitar ante el SAT, que es la DIAN. Y documentos estudiantiles apostillados, como títulos, promedios, y demás. Esos trámites, de hecho, se pueden hacer muy sencillamente en línea. ¿Listos? Posterior a eso, una vez que hayamos tramitado nuestros requisitos nuestros documentos ante el SAT y el SAT nos haya dado nuestro CURP, que vendría siendo como nuestro número de cédula, por decirlo así, ustedes van a tener que registrarse ahora sí ante la página del CONACYT, porque anteriormente no teníamos el CURP y el sistema no nos iba a permitir por lo menos ingresar al mismo. Bueno, aquí vamos a subir información general como nombre, domicilio, información académica del pregrado que hayamos tenido o un posgrado que hayamos tenido, trayectoria profesional, experiencia, producción científica, si hemos hecho libros, memorias, algún tipo de ponencia, entre otros. Si no tienen ese tipo de información o si no han publicado en revistas indexadas, pues no se preocupen, tampoco es como tal un requisito en el que lo señalen y digan por lo menos que,
esta parte les va a dar más puntaje o no para acceder a este tipo de becas, no es simplemente una formalidad que ellos tienen. Bueno, como tal, este es el proceso desde que iniciamos el registro ante la página hasta finalizar, que es cuando firmamos en la parte inferior, cuando hacemos la firma del convenio, se formaliza la solicitud de la beca y se ve reflejado en la cuenta bancaria el pago de los primeros meses o de la beca como tal. Bueno, y este es un histórico en el, como ustedes lo deberán ver como tal dentro de su sistema una vez se hayan registrado, y es un sistema muy sencillo, muy minimalista, donde te dice sube este documento, haz esto, haz lo otro, y este proceso puede tardar entre 1 y 2 meses. Bueno, una vez que se haya firmado el convenio a través de la página, se aprobará la beca y el desembolso se efectúa aproximadamente dentro de los siguientes 45 días. Hay una opción, bueno, no es una opción, el pago lo hace retroactivo el CONACYT. ¿Qué quiere decir retroactivo? Que durante el tiempo que nosotros estuvimos haciendo todo este proceso, y que puede que sea mayor a 3 o 4 meses, esto es muy importante, el CONACYT durante ese tiempo tú ya habrás estudiado, incluso ya puede que hayas terminado el primer semestre, y el CONACYT lo que va a hacer es reembolsarte todos esos pagos que dejaste de percibir mientras hacías como tal el proceso, ¿ok? Es decir, que en el primer pago puede que te llegue lo correspondiente a 1, 2, 3 o 4 meses. ¿Listos? Ya para finalizar, unos tips muy pequeños: no conformarnos con información de un asesor, porque muchas de las veces ellos simplemente te señalan por salir del paso que no, que ya no es tiempo, ya no alcanzas, y el tema de los tiempos en este tipo de becas es muy complejo. Bueno, entonces, diríjanse directamente al CONACYT, no se queden con lo que les diga la universidad. Hay una persona destinada a través del CONACYT específicamente para estudiantes extranjeros. Bueno, organizar muy bien los tiempos, mucho más para el tema migratorio, la opción de, porque pues ustedes tienen la opción de retornar al país en caso de que se le pasen ese tipo de plazos y pues que tengan que incurrir en otro tipo de gastos. Disposición económica por al menos 3 o 4 meses, como ya les comentaba, y pues echarle ganas. Este tipo de becas, en mi opinión, pues es muy flexible y muy accesible para los estudiantes. ¿Ok? Ahora, otro punto muy importante es que el CONACYT como tal emite 12 emolumentos para otorgar este tipo de becas. Uno para estudiantes nacionales y otro para estudiantes extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces las becas para extranjeros, como este tipo de becas no son tan conocidas, pues no son 100% cubiertas por los estudiantes y ese dinero pues se pierde. Entonces, por eso les comentaba que definitivamente son unas becas muy accesibles. Si ustedes se quieren iniciar en esta vida de la investigación, pues es una muy buena opción para iniciar, ¿ok? Adicionalmente a eso, pues conocemos un nuevo país, nuevas personas, una nueva cultura. Le damos un plus a nuestra vida profesional y pues a quién no le gusta que le paguen por estudiar, ¿no? Entonces eso sería todo. Muchísimas gracias. Brian, a ti muchas gracias. A CONACYT también, por supuesto, muchas gracias. En este momento los invitamos, vamos a dar unos minutos, si tienen dudas, para que las dejen en el chat de la transmisión en YouTube. Entonces vamos a dar unos minutos, Brian, para ver si las personas tienen dudas sobre tu intervención. Perfecto. Y mientras eso pasa, las personas que tenían dudas sobre la Fundación Carolina ya fueron resueltas las dudas que no pudimos resolver en esta transmisión en vivo. Vamos a esperar unos minutos a ver si tenemos dudas para... Bueno, aquí ya tenemos la primera y es de Daniela. Ah, no, pero esta es para Fundación Carolina. Estamos pendientes de las dudas que tenemos para CONACYT. Por favor, si tienen dudas para esta intervención que acaba de pasar, pueden dejarlas en este momento en el chat de la transmisión en YouTube. Acá tenemos una
Movilidad Unitrópico. Buenos días. Para el tema de la visa de la embajada, ¿la otorga por el tiempo de la beca o se debe realizar renovación? Ok. Bueno, como tal, el consulado te va a otorgar una visa que va a tener, bueno, la visa sirve únicamente para un ingreso al país, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que después de que tú hayas obtenido esa visa, por eso te van a dar los primeros 30 días para que tramites ante el SAT y ante las demás instituciones los documentos correspondientes para que, bueno, cuando llegues a México, te van a dar tu residencia temporal estudiantil. Con esa residencia temporal estudiantil, tú vas a poder salir e ingresar a México las veces que tú gustes durante el tiempo de la estancia de la maestría o del doctorado. Es decir, que esta visa únicamente te va a servir una vez para ingresar a México, ¿ok? Perfecto, Brian. Nos pregunta Daniela Aguirre si hay un requisito de edad para las becas de CONACYT. No, absolutamente ninguno. Los únicos requisitos, y de hecho de manera muy general, son los que les comentaba. La edad no es un requisito dentro de este tipo de becas. Nos pregunta Jonathan Pulido si para pregrado tienen becas. No, por parte de CONACYT no hay becas para pregrado. Lo único que cubren son temas de especialización, maestría y doctorados. Perfecto. Ángela Ariza nos pregunta, una vez uno encuentra un programa en PNSP, ¿cuál es el paso siguiente? Ok. Voy a compartir un segundo nuevamente la presentación. ¿Aún se está compartiendo o no? Sí, estamos viendo tu presentación aún. Ok. Okay. En este paso, una vez que ustedes seleccionan el programa, pues van a hacer, bueno, les comentaba seguidamente de esta presentación, los requisitos de la universidad, ¿no? Entonces, una vez que ustedes seleccionan el programa, se van a presentar a la universidad. Cuando se presenten a la universidad y la universidad los admita, van a tener que hacer el trámite de la solicitud de la visa ante el consulado para posteriormente viajar a México y tramitar la beca ante el CONACYT, ¿ok? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, pues, es presentarse a la universidad, verificar que cumplen con los requisitos, ser admitido por la universidad, tramitar la visa ante el consulado, ahora sí, viajar a México, porque esos primeros pasos, pues como les comenté, los hacemos de manera presencial en Colombia, o perdón, de manera incluso virtual, estando desde Colombia. Y una vez admitidos, ahora sí, o una vez que nos dan la visa, ahora sí viajamos a México para tramitar en México ante la Oficina de Relaciones Exteriores nuestra residencia temporal estudiantil, ¿ok? Y luego de tener la residencia temporal estudiantil, que ahora sí va a ser como tu cédula, como le llamamos en Colombia, te van a otorgar un CURP, que el CURP es el número de identificación aquí en México, y con ese vas a poder tramitar ante el sistema de CONACYT, ante la página de CONACYT, la beca. Ok, nos pregunta. De manera muy general, perdón. Ok, perdóname. Ya terminaste con esta respuesta. Nos pregunta Clinton Rodríguez si el promedio válido no es el que uno obtuvo en el pregrado, sino cada universidad tiene un promedio que le asigna al momento de ingresar. Ok. Lo que pasa es que cada universidad va a tener requisitos diferentes. Entonces puede que en alguna universidad te pidan o te exijan un requisito mayor, pero para ingresar a la universidad, no para obtener la beca, porque los requisitos ante el CONACYT son muy claros, y es que el promedio que te exigen ellos es de 8.0, ¿sí? En escala, o haciendo la conversión en Colombia, pues vendrían siendo un 4, aunque como les comentaba anteriormente, esto va a depender de la universidad en específico, porque en mi caso en particular, yo tengo 4.1, y al hacer la equivalencia en la universidad de destino en México, ellos me indicaron pues que el promedio correspondía a 9.5, 9.6 aproximadamente. Entonces es un tema que ustedes van a tener que revisar directamente con la universidad, ¿okay? Pero de manera general, para aclarar,
el promedio que les requieren casi siempre es de 8. Ok, nos pregunta María Fernanda Estupiñán si hay algún medio por el cual podamos contactarnos contigo más adelante en caso de dudas. Claro que sí, pues a través de las universidades pueden pues hacer sus preguntas, que ellos me las remitan posteriormente a mí, o incluso si quieren, pues con mucho gusto me pueden escribir a mis redes, y con mucho gusto yo estoy muy presto para ayudarles en todo el proceso que ustedes requieran, o como les indicaba, a través de cada una de las oficinas de relaciones exteriores de las universidades. Perfecto. Carlos Méndez nos dice que quisiera saber si la visa es de tipo estudiante o permanente para vivir en México. No, eso es muy importante, se me pasó a decir. La visa, pues te va a permitir ingresar a México y hacer los trámites una vez, ¿sí? Ahora, estando en México, vas a tramitar la residencia estudiantil temporal. Esa residencia lo único que te va a permitir es estudiar. ¿Por qué? Porque además el CONACYT, al darte este tipo de becas, incluso este monto de dinero que no es, digamos, de hecho para iniciar como tal en esta vida de investigación como tal, es muy bueno. Y el CONACYT lo que te exige a ti es exclusividad respecto a los estudios. Entonces, la tarjeta residente temporal estudiantil te va a permitir únicamente eso, estudiar, nada más. No obstante, puede que a través de la universidad y de CONACYT tú solicites un permiso para trabajar, pero van a ser, si mal no estoy, te van a dar un permiso, pero únicamente por 8 horas a la semana y para hacer temas de docencia. Bueno. Perfecto. Una muy importante y es, ¿cuáles son las fechas disponibles para aplicar? ¿O si las inscripciones están abiertas durante todo el año? Sí, claro que sí. El CONACYT saca una convocatoria anualmente. Esa convocatoria se va a dividir en 2 periodos. Uno para iniciar de enero a julio y el otro, perdón, de enero a junio, y el otro periodo de julio a diciembre. Sin embargo, ustedes van a tener que iniciar el trámite unos meses antes. Yo creería que aproximadamente de 3 a 4 meses antes de iniciar como tal, incluso clases como tal. CONACYT emite la convocatoria en mediados de septiembre, octubre, es decir, que desde ese momento yo les recomiendo, para inicios de por lo menos de enero del siguiente año, yo les recomiendo que desde ese momento empiecen a hacer los trámites. Es decir, lo primero que ustedes tienen que hacer es la inscripción ante la universidad. Saber que están registrados en la universidad, que son admitidos en la universidad para poder tramitar su visa ante el consulado en Colombia, en Bogotá. Porque el tema de los términos frente a los trámites migratorios es demasiado complicado, es demasiado complejo, y vamos a tener la posibilidad de perder la oportunidad de ingresar o de ingresar tardíamente a México y tener que volver a salir. Brian, nos preguntan si en la beca CONACYT es requisito regresar al país de origen. Sí, dentro de la carta compromiso que yo les comentaba, uno de los compromisos y una de las exigencias que ustedes van a tener es regresar a su país de origen. Entonces, si bien es cierto que tienen que regresar, pues no lo vean, bueno, no, tampoco vean este tipo de becas como una forma de emigrar, ¿no? Ese es más un apoyo económico para que ustedes tengan un plus profesional. Claro que pues ya depende de cada uno, pero pues si quieren, pueden hacer lo que les comentaba. Primero una especialización y obtener la beca. Después una maestría, obtener la beca. Y luego un doctorado y obtener la beca. En ese sentido, pues van a tener un buen tiempo de permanencia en México. Pero sí es una obligación retornar al país. Perfecto. Brian, te voy a hacer la última, y es si existe la posibilidad en que sea admitido a la universidad y al estar en México estudiando no sea aceptado a las becas de CONACYT. No conozco el primer caso. Tengo demasiados compañeros y amigos, incluso colombianos, que se encuentran en este momento estudiando. Yo fui uno de los primeros y a ninguno les ha negado la beca. La
la única razón por la que yo creería que se puede negar la beca es por extemporaneidad en los términos, que tú te presentes tardíamente a la solicitud de la beca. Sin embargo, en la convocatoria no señalan, digamos, bueno, ellos señalan en la convocatoria CONACYT una fecha muy puntual para que tú te puedas presentar o para que ingreses a México y le des clic en la página y ahí ya te registraste, ¿sí? Ellos señalan una fecha muy puntual. Sin embargo, a mí me pasó personalmente y es que al tramitar, digamos, una vez estando en México, al tramitar mis documentos ante el SAT aquí en México, pues se me pasaba aproximadamente como por 2 o 3 días la entrega de esos documentos para yo poderme registrar. Lo que yo les comenté, yo me dirigí directamente a CONACYT a través de teléfono, hablé con la encargada de becas para extranjeros y ella me comentó que tenía un plazo, que por ser estudiante extranjero me daban un plazo adicional pequeñito. Entonces, sin embargo, es algo que tienen que tener en cuenta y que se dirijan directamente a CONACYT y que no se queden ya con la información que les dé una persona. Pero sí es muy importante porque sí hay la posibilidad, no les digo que no, pero sí hay la posibilidad muy pequeña de que les nieguen la beca. Bueno, Brian, muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas para CONACYT en el chat, pero es importante recordarles que este envío va a quedar grabado para que puedan volverlo a reproducir y de igual manera pues en el chat de YouTube vamos a pasar los contactos de los ponentes para que puedan ser resueltas sus dudas. Brian, muchísimas gracias. A CONACYT también, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Vale, que estés bien. Vamos a continuar en este momento con la Embajada de Brasil en Colombia, el Consulado Honorario de Brasil en Bucaramanga, con la charla Oportunidades de Estudio en Brasil. Ponente Jorge Zuluaga Villegas, señor cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga, quien saludamos en este momento y le damos la bienvenida. Señor cónsul, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Lina. Buenos días a todos y cada uno de los representantes del Nodo Centro Oriente, del RCI, que nos están acompañando en nombre del embajador de Brasil en Colombia, el señor Luis Antonio Balduino Carneiro, del sector educativo de nuestra embajada, que también nos está acompañando a través de esta transmisión. Extendemos el saludo a todos ustedes. Brasil y Colombia son dos países amigos y de vieja data con una larga tradición y vínculo en el tema educativo. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto. Voy a presentar a ustedes lo que nosotros venimos haciendo, no solo en el contexto histórico, sino las posibilidades actuales que se pueden tener con Brasil en todo lo que tiene que ver con las oportunidades de estudio. Pero en esto es bien importante tener en cuenta varios aspectos y yo diría que tenemos que comenzar teniendo en cuenta el tema del país como tal, de Brasil como tal, que es un país continente, dimensiones continentales, y esto nos lleva a que en primer lugar al estudiante que contempla Brasil, ya vamos a ver todas las opciones con que cuentan ustedes, no solo los estudiantes, sino los profesores y también cada una de las instituciones que nos acompañan en este día. La importancia de mirarlo como país continente es porque también la multiculturalidad hace parte de lo que es el Brasil como tal. Existen unas regiones o estados y ciudades, a su vez, que son la referencia para los colombianos. Para nadie es ajeno decir que São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, de algún modo, y Brasilia, la capital, son esas 5 ciudades en las que generalmente obtenemos un número muy alto de estudiantes y de instituciones que buscan vínculos con Brasil. Pero tenemos un territorio enorme, 7 veces cabe Colombia dentro de Brasil, entonces hay muchísimas opciones, no solo en estas 5 ciudades que he mencionado. Y esto es bien importante mencionarlo aquí y decirlo aquí, porque va a permitir también que ustedes puedan llegar y tengan mayor alcance en universidades brasileñas, porque lo fundamental siempre es mirar la categoría de los programas, la calificación de la categoría de los programas. Nosotros aquí generalmente hablamos de las universidades públicas, denominadas también universidades federales, en algunas privadas como las pontificias, la PUCI, que es muy conocida, la Fundación Getúlio Vargas, pero en todo Brasil van a encontrar grandes instituciones que les van a permitir a ustedes
tener ese, no solamente es lo que Brasil da al estudiante o al profesional colombiano. Brasil es muy respetado cada, el conocimiento que se imparte aquí en Colombia, y ha sido el gran suceso esta unión, esta parcería, como decimos en Brasil, binacional. Entonces, ya después de considerar Brasil, hay el primer aspecto que vamos a tocar y que yo quiero presentar a ustedes hoy, tiene que ver con la movilidad estudiantil. Cada una de las instituciones que se encuentran aquí, cada uno de ustedes que nos están acompañando hoy, los estudiantes, las directivas, los profesores, los coordinadores de programa, denominados decanos, pues han tenido estudiantes brasileños aquí, yo diría que es el desafío, en unas cifras no muy expresivas comparativas a la de los estudiantes colombianos que llegan a Brasil. Entonces, Brasil históricamente ha mirado el estudiante brasileño, y de algún modo también las oficinas de relaciones internacionales, a Europa y Norteamérica como destino, pero en la actualidad se está mirando la región. Entonces, esta es una oportunidad que para todos ustedes, pienso yo, es importante explorarla y trabajarla, acoger estudiantes brasileños en sus instituciones, así como también, pues ya tenemos, lo mencionaba yo, un número importante de estudiantes colombianos que van a Brasil durante este periodo de pandemia. Pues se abrieron también nuevas opciones de movilidad, de hecho que ya se hace hasta nivel de cátedra, caso aquí, por ejemplo, en la ciudad de Bucaramanga, donde yo me encuentro, vamos a tener una serie de encuentros con programas específicos como negocios internacionales, y pues aquí menciono la seccional Bucaramanga de la Universidad Santo Tomás, los estudiantes están teniendo encuentro, y la Universidad Pontificia Bolivariana también, encuentro con estudiantes de negocios en escuelas en Brasil, en universidades en Brasil, y esto es interesante también. Muchos de los estudiantes no tienen esa posibilidad financiera de ir, en el caso de los brasileños, de venir a Colombia, o de muchos colombianos ir a Brasil. Entonces, esto ha permitido y ha abierto unos nuevos espacios. Pues esto ha sido algo trágico, ha sido muy difícil para muchos, obviamente, pero también nos ha abierto muchas posibilidades. Entonces, para mí esto de la movilidad estudiantil es algo bien importante, y que ojalá, y el mensaje es para ustedes como instituciones, puedan abrir las puertas a los estudiantes brasileños o mirar esas opciones de movilidad. La movilidad docente, aquí en la imagen tengo la ESCI, la Escuela de Ingenierías de la Universidad de San Pablo, porque en el plan de desarrollo de la Universidad de San Pablo está el tema de internacionalización en este plan de desarrollo actual. Entonces, siempre ha tenido un vínculo muy fuerte con las universidades en toda América, y ustedes bien saben, en el ranking de la Universidad de San Pablo está generalmente en el primer, segundo o tercer lugar de las universidades de América Latina. Y abrió esa opción con este plan de desarrollo actual, en el de la internacionalización, la opción de la movilidad docente. Traigo esa imagen entonces de la ESCI, de la Escuela de Ingenierías, porque allí se está haciendo muy fuertemente, y esto pues va orientado a los profesores de programas en ingenierías, en todas las ingenierías, en física, que es allí en la ciudad de São Carlos, en el interior del estado de São Paulo, puede ser considerado por ustedes. Y esta movilidad es en ambas vías, esta movilidad hablamos tanto de los profesores brasileños como los colombianos, y debido a que el profesor en muchas ocasiones por su misma contratación, no solamente con la institución, sino también por su tema familiar, pues tiene su esposa, sus hijos, su familia, desplazarse durante 20 semanas no es tan fácil, se condensa su cátedra en 12 semanas, y eso da una opción y es una posibilidad que se está dando. Hasta 2019 ya teníamos unos números importantes, hemos tenido un número importante de profesores visitantes de la Universidad de San Pablo con universidades colombianas, y queremos abrirlo ahora que se puede brindar se está abriendo esa posibilidad. Y muchas de las universidades brasileñas van a entrar en cierta manera en esta normalidad que tenemos hasta 2019, a partir de agosto de este año que inicia el segundo periodo académico. Entonces, movilidad docente es una opción que es posible y que está allí. Las becas para pregrado, ahora cuando ustedes hablaban con la Fundación Carolina y con CONACYT,
Preguntaban acerca de becas para pregrado. Existen, nosotros tenemos a través de dos modalidades, la Embajada de Brasil en Colombia divulga a través del sector educativo, el sector educacional, las bolsas que son directamente otorgadas por la Embajada, que es el programa PQG, y también UNILA, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Estas becas tienen una serie de requisitos. Ustedes pueden entrar, buscar la página de, aquí esto es un print, de la página de nuestra embajada, es bogotá.itamaraty, comienza con I latina y termina con Y, itamaraty.gov.br. bogotá.itamaraty.gov.br. Le dan clic donde dice español, la información que es de interés para los colombianos. Al darle clic aquí en español, buscan el sector educativo y pueden abrir, y esto es lo primero que les va a presentar a las personas que buscan el sector educativo. Entonces, para pregrado existe. ¿Los requisitos cuáles son? Entre 18 y 23 años, ser hijo de colombianos, no haber tenido ninguna visa con Brasil, y la certificación de la prueba CELPE-BRAS. Ahora, más adelante, voy a hablar un poco acerca de esto, qué es, cómo funciona y el por qué. Ahí es bastante amplia esta oferta, están prácticamente todos los programas de formación gradual, entonces, o pregradual, como se dice aquí en Colombia, y ustedes pueden mirarlo en detalle. Tenemos el tiempo un poco medido, entonces no quiero excederlo y abordar de todas las opciones que nosotros tenemos para ofrecer. Entonces, en pregrado tenemos esto. Ya después ustedes pueden, hay sus preguntas, y me adelanto un poquitito, nos está acompañando una de las funcionarias más valiosas que tenemos en la Embajada en Bogotá, Silvia Pinzón, y ella me enviaba una información precisamente referente al tema del consular, de la visa. El estudiante, cuando aplica y accede a estas becas, sea UNILA o la que directamente otorga la Embajada de Brasil, el PQG, pues tramita su documento de visado aquí en la Embajada en Bogotá o en los consulados honorarios. Tenemos consulados honorarios en Barranquilla, en Cartagena, en Medellín, Bucaramanga, Cali y en San Andrés. Entonces, básicamente las cinco capitales es donde generalmente se tramitan este tipo de documentos, lo hace allí. Y usted, cuando tiene su visa, al llegar en Brasil, presenta el protocolo ante la Policía Federal, un documento que se le entrega, se lleva físicamente la visa para que le expidan el RNE, que es como su documento de identificación. Y durante el periodo que está en Brasil, debe tener cuidado de irlo renovando. Si usted no lo llega a renovar a tiempo y se vence, debe salir de una de las fronteras brasileñas para hacer nuevamente la solicitud. Generalmente, pues, vuelven a Colombia, o el estudiante tiene mucho cuidado referente a ello para no tener esa dificultad, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tiene que ver con el tema consular, y yo agradezco a Silvia que me ha enviado esa información, porque es muy valiosa para ustedes. Las becas para posgrado. Para posgrado tenemos becas para maestría, doctorado, posdoctorado. Y también, aquí no he hablado acerca de los estallos, de las prácticas. También está la opción de prácticas. Aquí, en la opción de prácticas, lo que se debe hacer es básicamente lo que hemos hecho nosotros aquí. Por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, los estudiantes de las universidades nos contactan directamente al consulado y nosotros articulamos esa posibilidad. Pero el estudiante que piensa en práctica debe tener muy claro que toda la manutención corre por cuenta de su familia, o de él, de sus ahorros, o del apoyo financiero familiar. Eso es bien importante. Pero ya para posgraduación tenemos varios tipos de beca. El primero es la convocatoria también a través de la Embajada de Brasil en Colombia, que es el programa PEC-IPG. Es un programa que, si no me equivoco, y pues Silvia me dará la corrección si es al lugar, desde el año 1963 se viene aplicando este programa de vieja data, de un éxito enorme que ha llevado a que los números de profesionales colombianos en el exterior, en nivel de posgraduación, el país de mayor receptividad o que ha acogido mayor cantidad de extranjeros ha sido Brasil.
porque Colombia tiene números enormes de estudiantes, pero en lenguas, por ejemplo, el caso de inglés en Australia y tal, pero en posgraduación, en programas de maestría, doctorado, postdoctorado, ha sido Brasil un socio estratégico. Y aquí, como bien lo mencioné en la página de la embajada, también van a haber bolsas para pregrado y para posgrado. Entonces, allí aparecen todas las condiciones, los requisitos, los tiempos en los que se hace la presentación, la postulación como tal, todo esto se hace online. La embajada constantemente hace acompañamiento en universidades o en diferentes espacios para divulgarlo, para que tengan conocimiento los egresados o aquellos que están por graduarse, porque pues es el grupo de interés, para que tengan un conocimiento cómo deben acceder. También existe la convocatoria de la OEA, OEA y Grupo Coimbra, que es una gremiación de universidades federales brasileñas. Este generalmente se abre en el segundo semestre y se cierra el segundo semestre, julio, junio, y se cierra en agosto. Tiene algunas variaciones, pero no son muy grandes en tiempo. Y octubre, noviembre, algunas veces en diciembre, publican la lista de seleccionados. Ahí, como lo menciona, pues becas son para la región. ¿Qué tenemos en estos casos? Algunas diferencias. Las bolsas, por ejemplo, de la OEA no tienen como requisito tener la certificación del CERPEBRAS. Las que hacemos a través de la convocatoria del sector educativo de la embajada sí lo tienen como requisito. ¿Qué aconsejo yo al estudiante? Pues que es fundamental llegar usted con un conocimiento importante de la lengua, porque si va a hacer una maestría, un doctorado, usted, en el caso de la maestría, va a hacer una disertación, debe hacer una disertación, y en el caso de doctorado, una tesis. Y si yo llego porque se tiene siempre en mente la facilidad por la proximidad de la lengua, desde su origen el latín, en casos, yo diría hasta de negocios, puede ser, pero para un estudiante que se quiere formar es muy importante, es clave que llegue con una muy buena base de portugués. La OEA, y yo le he escuchado a muchos estudiantes que han sido becarios cuando vienen aquí al consulado honorario nuestro, y dicen, no, yo llego un mes antes y aprendo. Y la verdad, se llevan un poco un tapa en la cara, como se dice en Brasil. Y el orientador, usted va a tener un orientador, no va a recibir a bien una persona que tuvo conocimiento, que viene por lo menos con 4 o 5 meses de antecedencia y llega y no tiene una base importante de la lengua. Entonces, eso es clave, el conocimiento y tener la proximidad con la lengua portuguesa. El becario de OEA suele ser un poco más tranquilo con esto. Y el tercero es el contacto directo. El contacto directo es, yo voy a buscar un profesor que me va a invitar a Brasil, que me va a invitar a Brasil. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace a través de un recorrido, un mapeamiento que hago en las diferentes universidades buscando orientadores. El programa como tal de la universidad, básicamente la presentación de las páginas de todas las universidades es muy parecido. En el fondo viene como la misma información, graduación, posgraduación, y ahí yo voy haciendo ese recorrido. Yo iba a hacer aquí un rápido recorrido por la PUCI, pero la verdad eso demanda tiempo, prefiero contarlo. Usted entra, por ejemplo, a la página de la PUCI, le da clic y le da clic en posgraduación, y allí le van a aparecer todos los programas, ¿no? Entonces, en ingenierías le van a aparecer las diferentes ingenierías, ¿no? Mecánica, producción, que es industrial, civil, da clic allí y le van a aparecer las opciones de esos programas. Y en las líneas de pesquisa de los programas aparece el grupo docente, el cuerpo docente. A ese cuerpo docente, ahí publican también los emails. ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a escribir directamente a ese orientador manifestando mi interés en realizar una posgraduación en Brasil. ¿Qué ocurre allí? Antiguamente, hasta hace unos años, se le daba al estudiante la manutención, porque el estudio ya lo tiene en las modalidades de beca. Pero el tema de manutención, y aquí es algo que es muy importante recalcar, porque como hasta hace muy pocos años, 4 o 5 años, recibía
la manutención de, para maestría y para doctorado, 1.500 reales, 2.200 reales. Entonces, muchas personas, por amigos, por allegados, por profesores que ya han estado en Brasil, le pueden manifestar esto, pero ha cambiado. Hoy en día solo se le está dando el apoyo integral a los estudiantes que tienen perfil de investigadores. Entonces, esto es muy valioso para ustedes como universidad, desde las oficinas de relaciones internacionales, ustedes como el Nodo Centro Oriente de la RCI, invitar a sus estudiantes, hacerles ver el valor que tiene, que es de pregrado, el estudiante tenga ese perfil de investigador, que ojalá nuestros estudiantes publiquen mínimo 2 artículos antes de graduarse, porque eso le va a llevar a dimensionar el mundo también de una manera diferente y la forma conceptual. Producción científica no es igual que trabajo, y lo saben los investigadores mucho más que yo. Entonces, ese estudiante que tiene ese perfil investigador, que suelen ser muchas veces los profesores, algunos profesores deben tener interés, supongo yo, de hacer su posgraduación en Brasil, pues va a tener esa opción. Entonces, a través de algunos de los fondos de apoyo a la educación, ellos pueden acceder a darle ese apoyo al estudiante. Los demás, en esos casos, deben tener los recursos propios o algún medio de financiación. ¿Qué ocurre también allí? Para que no se desmoralicen. Usted también, durante el primer semestre, si demuestra a su orientador con la dedicación, con el trabajo, el primer año es dedicado a los 24 créditos de las disciplinas en maestría y el segundo es dedicado a la investigación, pero él se va a dar cuenta cómo es usted. Él puede acceder a buscar a través de unos fondos de financiación que acceda a una beca integral, es decir, que tenga ese apoyo financiero. Pero es un desafío. Y aquí vamos a algo que para mí es muy importante y es el valor clave y fundamental de la lengua portuguesa. Aquí ya casi me está acabando el tiempo, Lina, no te preocupes, ya casi acabo, voy a ser rápido. La importancia de la lengua portuguesa, y estamos hablando de regiones como los departamentos de Boyacá y de Casanare, pues no tenemos muchas posibilidades. Ya Unitrópico tuvo una experiencia y un acercamiento maravilloso con el Instituto Brasil-Colombia, con el IBRACO. Con el IBRACO y todo esto de lo que nos ocurrió con la pandemia ha permitido que sus profesores lleguen a la región a través de los programas que ellos están manejando, que ellos trabajan, los cursos intensivos, semi-intensivos, las experiencias de oralidad también para aquellos que ya han estado en Brasil como intercambistas, los estudiantes, y quieren practicar la lengua, y aquellos que la quieren aprender en un curso regular, pues el IBRACO está allí para ello. Entonces, a ustedes como región, este es un socio estratégico importante porque les va a brindar 2 cosas importantísimas. Primero, el conocimiento y el acercamiento a la cultura brasileña. El conocer, porque existe la metodología CLIO, que la destaca mucho en Europa, y es la inmersión en la cultura, no la enseñanza de la lengua del solo libro y la clase magistral antigua, sino la inmersión en la cultura. Y la segunda, pensando en el CELPE-BRAS, porque el CELPE-BRAS es la prueba que certifica, la única que tiene validez en Brasil. Usted puede hacer el curso de portugués en cualquiera de las universidades del país, tenemos muy buenos cursos también, en el mismo IBRACO, obviamente, pero requiere tener este requisito. Mire que para los estudiantes, los de pregrado, deben presentar la prueba CELPE-BRAS. Ayer fue publicado el resultado de la última prueba, el año anterior, y en el 2020-2021 se hizo una vez al año, generalmente 2 veces al año. Este año creo que retomamos nuevamente en 2 oportunidades. Yo he sido observador para la prueba, he tenido ese honor. Entonces, es muy valioso para ustedes, quienes gustan de Brasil, quienes se quieren acercar a Brasil, y dar un paso más allá de ser autodidactas, bueno, y es importante, y es valioso. Si les hablo de investigación, pues está ligado un poco a ello también. Pero aquí un socio estratégico que siempre ha tenido el apoyo de la Embajada de Brasil, y obviamente de nosotros desde los consulados honorarios, que miren hacia el IBRACO, ustedes también como instituciones, a las instituciones que nos acompañan hoy, después yo les puedo suministrar el contacto, y esta no es una, como dicen por allí, publicidad pagada, no, es algo que se ha ganado el IBRACO a pulso con sus profesores, con su trabajo, la dedicación de su directora. Entonces, esto es un todo de lo que podemos presentar muy rápidamente de Brasil.
quien quiera seguir nuestras, enviarme mi mail con consultas, con alguna información que requiera, pues encantado estaría allí, o tenemos el Twitter ahí. Soy más un retuiteador, la verdad, pero también de informaciones que recibo de universidades, de convocatorias. Hay áreas del conocimiento que son bien importantes explorar y acompañar. Lina, perdóname que me he excedido como 5 minutos, pero pienso que valía la pena. No te preocupes, señor cónsul. Muchísimas gracias por la intervención. Voy a formularte algunas preguntas que tenemos en el chat de YouTube, dentro de las cuales Daniel Aguirre nos pregunta si para la movilidad de docentes a Brasil también pueden aplicar docentes de escuelas y colegios. Sí, claro. Aquí lo fundamental es el perfil, la formación profesional. ¿En qué área específica? Y entonces se puede buscar articulando. En el caso que yo doy de la Universidad de San Pablo, está ligado a física, al departamento de física, escuela de física y todas las ingenierías. Pero se puede, obviamente, de hecho que estamos trabajando con algunos institutos federales. Yo en lo personal he venido trabajando con institutos federales del nordeste brasileño, con el Instituto Federal de Pernambuco, por ejemplo. Vamos a comenzar una movilidad con Infotep. Infotep es una entidad colombiana que está en San Andrés, Ciénaga, en el Magdalena, y en San Juan del Cesar, en el sur de La Guajira. Y ya con ellos vamos a tener esa integración. Entonces, es totalmente viable. Perfecto. Nos pregunta Vivi Carvajal, ¿qué requisitos de idioma hay? El CELPEBRAS. Para mí es fundamental que el CELPEBRAS lo tengan, lo hayan presentado, o tener un nivel muy bueno de portugués. Llegar cerrado o aprenderlo, pues mucha gente lo ha hecho y es probable que encuentre personas que le dicen, eso es facilinho, eso lo conseguimos, pero habla mejor para usted como estudiante el llegar con una buena formación, y por eso le he dado pues ese énfasis al liberado. Daniel Aguirre nos pregunta si Brasil ofrece becas para especializaciones. Daniela, en ese caso, no conozco de programas de becas en especializaciones, porque son cursos entre 6 y 18 meses. Debe haberlos, pero nosotros, o por lo menos en lo personal, siempre me he dedicado al tema de los posgrados, con maestría, doctorado, postdoctorado. No conozco realmente programas para especialización o MBA. Perfecto, tenemos más preguntas, pero vamos a dejar el contacto tuyo en el chat de YouTube para que sean resueltas y para que se dirijan. Acabó el tiempo, Lina, una más. Bueno, vamos a hacer una más, la última, señor cónsul. Nos dice Carlos Méndez si las becas de CAPES se tramitan directamente con la universidad. En su caso particular, tiene la admisión de la UNESP, pero no le es claro lo de las becas del CAPES. Ah, bien. No, es que CAPES es una entidad que fomenta el estudio. Entonces, un ESPI recibe el apoyo financiero a través de la CAPES, y con eso es que le dan la manutención a los estudiantes. Esa es la articulación que tiene la CAPES con las instituciones, en el caso de Carlos, que va para un ESPI en el estado de San Pablo. Perfecto, señor cónsul. Muchísimas gracias. No, es un honor para nosotros. Un abrazo para todos y que tengan una feliz jornada. Muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a continuar con Colfuturo, con la charla Programa Crédito Beca Financiación de Maestrías y Doctorados en el Exterior. Para eso damos la bienvenida a Carolina Leguizamón, de la Consejería Académica y Relaciones Internacionales. Bienvenida. Buenos días, Lina. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Efectivamente, hago parte del equipo de Consejería Académica de Colfuturo. Y bueno, primero voy a compartir pantalla. Entonces me aseguro de que estén viendo bien. Ahí ven bien mi pantalla, ¿sí? Perfecto. Bueno, me gustaría iniciar hablándoles un poco de qué es Colfuturo para poder tener un contexto. Entonces, Colfuturo es una organización público-privada, es decir, que sus recursos con los que financiamos a las personas vienen por una parte
donaciones del sector privado y un porcentaje, aproximadamente el 30%, proviene del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, Colfuturo no es una entidad pública como tal, es una entidad público-privada, sin embargo, pues sí hay unos fondos que provienen a través de, que provienen del sector público. Entonces, Colfuturo nace en el año 1992 con el objetivo de apoyar a los mejores estudiantes y profesionales colombianos para realizar los mejores programas de doctorado y maestría en el exterior. Entonces, eso se ve traducido en nuestros criterios de selección, que más adelante voy a explicar un poco más en detalle, pero pues inicialmente me gustaría como que tuviéramos contexto de cuáles son los tipos de programa que financia Colfuturo y cuál es el objetivo de Colfuturo como organización sin ánimo de lucro. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente del programa Crédito Beca, que es nuestro programa estrella. Este programa financia estudios de maestría y doctorado en el exterior y hay una única excepción, que es en el área de ciencias de la salud. También financiamos especialidades y subespecialidades médicas. Si hay alguna persona que tenga un pregrado en medicina, pues sabrá que los médicos después del pregrado continúan a una especialidad en algún procedimiento quirúrgico o alguna parte del cuerpo. Entonces, para esa área de estudio tenemos esa excepción. Para todas las demás áreas de estudio, que son artes, ingeniería, arquitectura, ciencias sociales, bueno, todas las áreas de estudio, financiamos programas de maestría o programas de doctorado. Esta financiación consiste inicialmente en un crédito de hasta $50,000 estadounidenses que se puede distribuir en un periodo mínimo de 9 meses y máximo de 24 meses. Y estos $50,000 se pueden utilizar para pagar rubros como son matrícula, seguro, pasajes de ida y vuelta, gastos de instalación, que se refieren a esos gastos que van a tener una vez llegan al país de destino, como por ejemplo si tienen que pagar un depósito del arriendo o comprar un electrodoméstico. Entonces, este tipo de gastos se engloban en el rubro de instalación. También los materiales de estudio y hay un último rubro que es de sostenimiento con un tope de hasta $2,000 estadounidenses mensuales. Ese es el tope máximo, los $50,000 que les mencionaba, sin embargo son ustedes quienes deciden cuál es el monto que van a solicitar a Colfuturo, que podría ser menos, depende pues del país al que van y el proyecto académico que ustedes tienen. Entonces, como sabrán, pues como ya lo he dicho, el programa se llama Crédito Beca. Entonces, inicialmente es el crédito que ya les he mencionado y puede llegar a convertirse una beca hasta el 80% de ese dinero. Entonces, la primera parte de la beca tiene que ver con el área de estudio del programa que ustedes fueron a estudiar en el exterior. Si el programa fue una maestría en el área de administración de negocios o en el área de derecho, la condonación inicial va a ser del 20%. Y si el programa fue en todas las demás áreas de estudio, artes, ingeniería, arquitectura, maestrías o cualquier programa de doctorado, esa condonación inicial es del 40%. ¿Qué hay que hacer para poder recibir esta condonación? Entonces, lo primero es graduarse del programa que financió Colfuturo, regresar a Colombia y permanecer en Colombia por un periodo de 3 años. Aquí es importante aclarar que Colfuturo no les va a pedir que regresen a Colombia apenas terminan su programa de estudio, sino que les da la oportunidad o la posibilidad de permanecer en el exterior hasta 3 años después de acabar el programa. Y ya después de esos 3 años, cuando se cumplan esos 3 años, ahí sí, si quieren recibir la condonación, deben regresar a Colombia. O también podrían finalizar el programa, regresar inmediatamente a Colombia, digamos que es una posibilidad que ofrece Colfuturo porque sabemos que hay países que les otorgan visas de prácticas o trabajo por 1 o 2 años después de acabar el programa. Entonces, pues nosotros queremos que aprovechen esa oportunidad. Adicionalmente, Colfuturo tiene otros objetivos secundarios que son fomentar el talento en las regiones, la educación y la investigación y el talento en el sector público. Entonces, basándonos en esos objetivos, hay unos bonos que se pueden sumar a esa condonación inicial que habíamos hablado previamente. El primer bono es por vincularse laboralmente de tiempo completo como profesores, investigadores o en el sector público. Y el segundo bono es por trabajar fuera de Bogotá, cualquier ciudad o municipio diferente a Bogotá y su área metropolitana. Entonces, como ven, estos bonos están relacionados con lo que ustedes van a hacer una vez regresan a Colombia a cumplir su tiempo de permanencia.
Aquí hay una característica importante y es que se dividen por el periodo de tiempo que lo cumplieron. Entonces, si cumplieron esa condición, por ejemplo, consiguieron trabajo como profesores en una universidad. Entonces, si cumplieron con ese contrato laboral por un año, pues el bono va a ser del 10%. Si cumplen esa condición por 2 años, el bono va a ser del 15%. Y si la cumplen los 3 años, que es el periodo completo, pues reciben el bono completo, que es del 20%. Y esto mismo sucede con el segundo bono de trabajar fuera de Bogotá. Entonces, recapitulando un poco, tenemos una condonación inicial que depende del área de estudio, 20% para personas que realizaron programas en el área de administración y negocios, maestrías en administración y negocios o derecho, 40% para todas las maestrías en las demás áreas de estudio y todos los doctorados. Y a eso podemos sumar uno o los dos bonos adicionales que fomentan los objetivos que ya les había mencionado. Entonces, ahora voy a mostrarles dos ejemplos para que sea más fácil poder entender con casos puntuales, porque, pues, como ven, la condonación depende del caso de cada persona y de lo que estudió cada persona. Entonces, en este ejemplo número uno, tenemos un estudiante que fue a hacer su maestría, por ejemplo, en administración de empresas. Entonces, su condonación inicial es del 20%. Y cuando regresó a Colombia, trabajó por un periodo de 3 años fuera de Bogotá, por ejemplo, en Cali. Quiere decir que lo máximo que alcanza esta persona de condonación es el 40%. En este segundo ejemplo, tenemos la máxima condonación posible. Entonces, esta persona realizó una maestría en artes, por ejemplo, o en arquitectura. Quiere decir que su condonación inicial está en la categoría de 40%. Y cuando regresó a Colombia, trabajó 3 años fuera de Bogotá como profesor en un colegio, por ejemplo, o en el sector público. Entonces, esta persona alcanzó el máximo posible de condonación, que es el 80%. Hay unas características importantes de la financiación de Colfuturo, y es que, bueno, primero, nosotros financiamos programas que inician o continúan teniendo en cuenta el periodo de tiempo que les mencioné inicialmente, que es de mínimo 9 meses y máximo 24 meses. Puede ser que una persona, por ejemplo, viaja y tiene, bueno, no sé, tiene los recursos o una beca y ya está estudiando su primer año de maestría, pero necesita financiación para el segundo año, por ejemplo. Entonces ahí, pues entraría, podría postularse a Colfuturo si le quedan por lo menos 9 meses. O una persona que va a hacer un doctorado, por ejemplo, sabemos que los doctorados tienen una duración aproximada de 3, 4, incluso 5 años, y Colfuturo financia máximo 2 años. Entonces, esa persona pues, nos diría a nosotros en qué periodo del doctorado quieren que entremos a financiar el programa. Adicionalmente, Colfuturo permite cofinanciación, es decir, si tienen una beca con la universidad directamente, si tienen una beca con el gobierno de ese país o cualquier otra fuente de financiación, es completamente compatible con Colfuturo. Desde nuestro lado, tienen es que consultar con esa segunda entidad si ellos también permiten cofinanciación. Adicionalmente, Colfuturo, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero mientras están estudiando, no van a tener que realizar ningún pago a Colfuturo porque están estudiando, y cuando finalizan hay dos posibilidades. Entonces, la primera es de una vez entran a su periodo de amortización o periodo de pagos, empiezan a hacer los pagos, o pueden solicitar un año de gracia, que es un año adicional en el que no van a realizar pagos, porque, por ejemplo, necesitan ese año para buscar empleo o van a viajar. Por cualquier razón, podrían solicitar este año de gracia, que es opcional. Otra cosa importante es que Colfuturo financia maestrías y doctorados en cualquier país y en cualquier idioma. Nosotros no tenemos una lista de universidades o programas que financiamos, sino son ustedes los que nos dicen, quiero que me financien esta maestría en esta universidad, en este país. Ya les voy a hablar un poquito más de qué influencia tiene esa decisión del programa en el proceso de selección, pero deben saber que Colfuturo no tiene una lista cerrada de programas. Y esto que ya se los había mencionado, la decisión sobre el monto a financiar depende de ustedes. Nosotros pues no les vamos a decir necesitan 40 mil dólares, 50 mil, sino que ustedes deben realizar un presupuesto y decirnos cuánto necesitan, teniendo en cuenta el tope máximo, que son 50 mil dólares. Y esto, el monto que soliciten a Colfuturo, no tiene ninguna influencia en el proceso de selección. Bueno, acá esta es una diapositiva muy, muy importante, y es que hablamos de que es un crédito beca, es decir, siempre hay una parte que se compone crédito, el porcentaje pues depende de las condiciones que ya hemos hablado. Entonces, esa parte que se compone o que es el crédito, lo primero que deben tener en cuenta es que es un crédito en dólares.
Es decir, que cuando ustedes reciben los desembolsos, cuando ustedes hacen el presupuesto, pues todo va a estar basado en dólares estadounidenses. Y cuando ustedes finalizan el programa y empiezan a pagar la parte que correspondió a crédito, también va a estar en dólares. Entonces, eso implica un riesgo en cuanto a la tasa de cambio, porque, por ejemplo, a mí me quedó mi cuota de pago en $100. Entonces, esos $100 al día de hoy, en pesos colombianos, pueden ser 400,000 pesos. El próximo mes pueden ser 380,000 pesos. El siguiente, 410,000. Entonces, ahí con futuro siempre va a tener la cuota en dólares y cuando ustedes van a pagar desde Colombia, pues se liquida a la tasa de cambio que esté en ese día en el que van a realizar el pago. Adicionalmente, están las tasas de interés. Entonces, durante el periodo de estudios, la tasa de interés es del 7% anual. Durante el periodo de amortización, que es cuando acaban el programa y empiezan a realizar los pagos, es del 9%. Y finalmente hay una tasa del 15%, que es cuando las personas no finalizan el programa que financió Colfuturo o cuando no regresan a Colombia, pasaron los 3 años máximos de permanencia y no regresaron. Lo que sucede es que todo se va a convertir en crédito, no va a haber ninguna parte que sea condonable, que sea beca. Y esa parte, y todo ese crédito va a tener una tasa de interés del 15%. Bueno, ahora vamos a hablar de la convocatoria, ya teniendo claro cómo funciona el esquema de financiación de Colfuturo. Entonces, los requisitos para postularse son ser colombiano. Pueden postularse personas que tengan doble nacionalidad, por ejemplo, siempre que una de ellas sea colombiana. El programa que postulan, ese único programa que postulan, debe ser presencial y de tiempo completo. Deben tener definido cuál es ese programa que quieren que Colfuturo financie. Deben tener un dominio de B2 en una segunda lengua, que puede ser inglés, francés, portugués, italiano, cualquier lengua diferente al español. Sin embargo, para la convocatoria no les vamos a pedir ningún examen de segundo idioma, sino que si quedan seleccionados, van a pasar a una etapa que se llama la legalización del crédito beca y ahí sí van a tener que demostrar que dominan una segunda lengua. Y finalmente, diligenciar el formulario en línea. Un segundo que pase el... Y diligenciar el formulario en línea en las fechas de la convocatoria. Entonces, Colfuturo tiene una única convocatoria anual, la del 2023, abre el 10 de enero, cierra el 28 de febrero con resultados el 11 de mayo. La convocatoria de este año ya pasó, ya cerró, estamos calificando las postulaciones para los resultados que saldrán el 12 de mayo. Entonces, la siguiente es para el 2023. Y ahora sí, el proceso de selección. Entonces, yo les hablaba de unos requisitos para postularse a Colfuturo, sin embargo, Colfuturo no puede o no tiene los fondos para financiar a todas las personas que cumplen esos requisitos, sino que tiene un proceso de selección. Para que tengan una referencia, el año pasado se postularon 3,599 personas y seleccionamos 1,359 personas. Entonces, eso más o menos les da una idea de la tasa de selección de Colfuturo. Ahora, los requisitos. El proceso de selección. Entonces, el más importante, yo les hablaba al inicio de que el objetivo de Colfuturo es financiar a los mejores estudiantes y profesionales colombianos para que vayan a hacer los mejores programas de posgrado en el exterior. Eso se ve reflejado en estos 4 criterios. El primero es el programa escogido. Entonces, ustedes nos dicen a nosotros cuál es ese programa que quieren que Colfuturo les financie. Nosotros lo vamos a evaluar basándonos en criterios de calidad académica como rankings internacionales específicos, es decir, no miramos como las 1,000 mejores universidades del mundo, no, sino las 1,000 mejores en ingeniería civil, las 1,000 mejores en química, en artes, cada una por su área de estudio. Y también tenemos en cuenta criterios de evaluación cualitativos, como por ejemplo, qué convenios tiene la universidad, qué acreditaciones tiene. También revisamos los profesores, su puntaje, por ejemplo, en plataformas como Google Scholar, ResearchGate, que investiguen en temas relacionados con lo que el estudiante quiere estudiar, prácticas, laboratorios, presupuesto de investigación, toda esta información nosotros la recolectamos para poderle dar una nota al programa y ese programa
Esa nota tiene un peso del 38% en el proceso de selección. Es decir, es muy, muy importante que ustedes escojan un muy buen programa que sea destacado en esa área de estudio que ustedes están postulándose a nivel internacional. Lo siguiente es el promedio de pregrado, que tiene un peso del 37%. Aquí no puedo ver la hora, entonces, Lina, si ya me estoy pasando del tiempo, me puedes decir. Bueno, lo siguiente es el promedio de pregrado. Entonces, tiene un peso del 37%. Podría postularse, podría utilizarse, por ejemplo, si una persona ya tiene una maestría, podría competir con el promedio de la maestría solo si va a ir a hacer un doctorado y esa maestría está relacionada con el doctorado. De resto, si tienen maestrías en otras áreas, especializaciones, diplomados, no los vamos a tener en cuenta, sino solamente el promedio del pregrado. Este factor de ajuste, ya lo voy a explicar un poco mejor, que bueno, son méritos académicos, tiene un peso del 20% y solo lo utilizamos si le favorece al estudiante. Si no, ese 20% lo distribuimos en los otros tres criterios. Y finalmente tenemos el ensayo. Entonces deben escribir un ensayo de carácter motivacional explicándonos pues la pertinencia de su proyecto de estudio, por qué son excelentes estudiantes, y ese ensayo tiene un peso del 5%. Volviendo al factor de ajuste. Entonces, hay cuatro opciones que podrían ser el factor de ajuste en su proceso de selección. El primero es el puesto ocupado en la promoción de pregrado. El siguiente es si tienen un premio de distinción de las que están ahí listadas. El siguiente es si tienen una posición destacada en su saber pro. Y el siguiente es si ya tienen una admisión a la universidad, porque para postularse a Colfuturo no necesariamente tienen que estar admitidos, sino solamente nos deben indicar cuál es ese programa que quieren que Colfuturo les financie. Pero si ustedes ya tienen la carta de admisión, pues eso podría sumarles puntos adicionales a su postulación. Entonces aquí mi recomendación, para no enredarse mucho con el factor de ajuste, es adjuntar al formulario todo lo que ustedes tengan. Si tienen un buen puesto ocupado, un buen saber pro y también tienen la admisión, adjunten todo, que nosotros vamos a hacer un cálculo. Por ejemplo, que si tenemos en cuenta el puesto ocupado, ¿qué promedio ponderado tiene? Si tenemos en cuenta la admisión a la universidad, ¿qué promedio ponderado tiene? Y vamos a escoger el que más le favorece al estudiante. De nuevo, si no le favorece o si ustedes no tienen ninguna de estas cuatro opciones del factor de ajuste, lo que va a pasar es que simplemente ese 20% se distribuye en los otros tres criterios que sí son fijos. Y bueno, finalmente los invito a que revisen nuestra página web colfuturo.org o nos sigan en redes sociales para que puedan conocer información acerca de convenios que tenemos con universidades para que ustedes tengan un descuento en el valor de la matrícula, por ejemplo. Los convenios no son obligatorios, de nuevo financiamos cualquier universidad, cualquier programa, pero estos descuentos pues pueden ayudarles a que el costo o lo que van a solicitar a Colfuturo sea menor o puedan utilizar ese dinero en otro rubro como por ejemplo sostenimiento. Y también ahí estamos publicando siempre webinars que tenemos acerca de temas específicos como cómo escribir un buen ensayo, cómo escoger un buen programa, o tenemos también webinars con universidades para que ustedes puedan conocer su oferta académica, puedan hablar con representantes de las universidades y demás. Bueno, ya con eso. Acá me faltó esta diapositiva. Entonces, estas son nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta específica que no podamos resolver ahorita, acá nos pueden escribir. Y ahora sí, si tienen preguntas, hay una persona, Laura Rico, esperando. Te voy a admitir. Carolina, muchas gracias. Sí, hay varias preguntas. Si te cuento, son muchas, pero bueno, vamos a hacer algunas acá. La primera es de Marta Borges y nos dice si hay algún tipo de apoyo para estudiantes de la salud en el caso de especializaciones, ya que en Colombia pues las oportunidades las dan solo para quienes reciben y tienen vida crediticia alta. Bueno, hay dos cosas importantes. El primero es que el proceso de selección es para todas, cualquier área de estudio, o sea, una persona en una maestría de ingeniería, una especialidad médica, una maestría en literatura, cualquier programa podría postularse a Colfuturo. Ahora, sí es importante saber que después de que ustedes sean seleccionados, como hay una parte que corresponde a crédito, ustedes van a tener que hacer un estudio crediticio para poder legalizar su crédito beca. Y para este estudio crediticio les van a solicitar dos codeudores. En nuestra página web hay más detalles de esa información, pero sí es, pues sí va a haber un estudio de vida crediticia de los dos codeudores que la persona postula. Ok. Yuli Londoño nos pregunta si las becas de Colfuturo para maestrías en educación únicamente son destinadas para estudiar en Francia.
No, para cualquier país, cualquier idioma, ustedes son los que escogen el programa y lo postulan. Es importante, como les mostraba acá, pues en los criterios de selección, el programa que escogen tiene un peso del 38%. Entonces, si escogen un programa que no es muy destacado a nivel internacional, pues muy seguramente no van a pasar el proceso de selección. Pero, pues nosotros no tenemos en cuenta el país, no les decimos, deben ir a esta universidad, no. Hay países que sí tienen fortalezas en áreas de estudio específicas, por ejemplo, Alemania es muy fuerte en ingeniería, o sea, hay patrones así, pero pues depende específicamente del programa. Nunca vamos a mirar el país en general. Ok, Jason Londoño nos dice si se puede obtener financiación cuando ya se está cursando el doctorado. Sí, es posible postularse cuando se está cursando el doctorado. Lo que deben tener en cuenta es que les debe faltar por lo menos 9 meses. Con Futuro lo mínimo que financia son 9 meses y lo máximo son 24 meses, 2 años. Perfecto. Daniela Aguirre, 100 años anteriores fui admitida a la beca de Colfuturo, pero no se llevó a cabo. ¿Es posible volver a aplicar? Sí, después de que hayas sido seleccionada vas a tener un plazo de 2 años para legalizar el crédito beca, es decir, si yo por ejemplo quedo ahorita seleccionada voy a tener hasta el 2024, mayo de 2024 para legalizar o utilizar mi crédito beca. Si ya pasaron esos 2 años te puedes volver a postular y no hay ninguna restricción. Bueno, nos preguntan también si tienen becas para pregrado. No, Colfuturo no financia pregrado. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos también ahí en pantalla los datos de contacto por si tienen más dudas, pues pueden seguirlos en Twitter, Facebook e Instagram como Colfuturo, ¿verdad, Carolina? Correcto, sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Lina, por la invitación y gracias a todas las personas que escucharon la información. Espero que haya sido de utilidad. Feliz día. Bueno, Carolina, pues nos están diciendo que tenemos más minutos para preguntas, entonces voy a aprovechar para hacerte otras que tenemos en el chat antes de continuar con la siguiente presentación. Y nos preguntan, para aclarar, por favor, ¿el tope de la beca es de $50,000 o del programa que uno opte? No, el tope máximo es $50,000 para cualquier beneficiario. Esos $50,000 para países como, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, no suelen ser suficientes, es decir, ahí deben tener otra fuente de financiación, que generalmente son becas directamente con la universidad, pero hay otros países para los que sí son, incluso hay estudiantes que piden menos, como por ejemplo Alemania, Francia, Países Bajos, entonces depende del país, pero el tope nuestro es de $50,000. Perfecto. En el caso de las personas con discapacidad, ¿hay algún tipo de apoyo en la convocatoria? No hay, o sea, no hay como un criterio diferente, sino son los mismos criterios, los mismos 4 criterios para todas las personas. Cualquier persona puede postularse. Bueno, ¿existen becas para cursos de idiomas? No tenemos financiación para cursos de idiomas, pero sí tenemos un programa, que es el programa de idiomas, que bueno, como uno de nuestros requisitos es dominar una segunda lengua, entonces Colfuturo tiene este programa adicional en el que tiene convenios con universidades específicas para que las personas, cualquier persona de nacionalidad colombiana, pueda ir a estudiar una segunda lengua. En este caso los convenios son para inglés, francés y alemán. Sin embargo, aquí no hay financiación, sino que hay unos descuentos que van desde el 10 hasta el 50% en la matrícula. Les dejé en el chat el link para que puedan revisar la información del programa de idiomas. En la parte de convocatoria están las fechas de la convocatoria y bueno, ahí está todo, toda la información. Perfecto. Ya lo compartimos entonces también en el chat de YouTube. Y te voy a hacer la última, y es si uno puede aplicar a la financiación como colombiano, pero con residencia fuera del país, y si uno se escoge un país de lengua castellana, ¿aún así debe aplicar? El proceso es completamente virtual, entonces pueden aplicar desde cualquier parte del mundo, y aún, bueno, cuando el programa que ustedes van a estudiar es en inglés, francés, bueno, cualquier segunda lengua, Colfuturo se acoge al requisito de segunda lengua de la universidad. Por ejemplo, si la universidad les pidió un IELTS sobre 6, ese IELTS les sirve para Colfuturo. Pero cuando ustedes van a estudiar en español, ahí sí Colfuturo tiene una lista de exámenes y puntajes específicos, que más o menos son B2, para que puedan certificar ese dominio de segunda lengua, porque es un requisito. Bueno, Carolina, ahora sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por la charla,
Y bueno, si tenemos más preguntas, ya saben, las redes sociales de Colfuturo, y también pueden dejarlas en este chat de la transmisión en vivo por YouTube. Nosotros estaremos también dejando los contactos pues de Colfuturo. Bueno, gracias a todos. Que tengan una feliz día todavía. Es mañana. Hasta luego. Así es. Vale, gracias. En este momento vamos a darle paso a ICETEX y para eso damos la bienvenida a Laura Rico. Ella es asesora del programa de becas en el exterior para colombianos. Laura, muy buenos días. Hola, Lina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy, muy agradecidos por la invitación desde ICETEX. Nos gusta mucho participar en este tipo de espacios, son supremamente importantes para la educación de los colombianos. Entonces, bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, pues mi nombre es Laura Rico, yo hago parte de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX. Yo hago parte del equipo de becas para colombianos y actualmente soy líder de cooperación para Europa. Entonces, bueno, pues nada, cuéntame, Lina, ¿empezamos o cómo lo ves? Claro que sí, Laura, ya puedes iniciar con tu presentación. Listo, perfecto. Entonces les voy a compartir mi pantalla y me dicen si ven. Y... Perfecto, ya vemos tu pantalla. Listo. Bueno, entonces... como les decía, pues yo hago parte del equipo de becas para colombianos. Y bueno, nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Canalizar todas las ofertas que vienen de gobiernos, instituciones de educación superior y, por supuesto, de organismos internacionales que nos ofrecen cursos cortos, pregrados, maestrías, doctorados, cursos de idiomas. Y lo que buscamos con esto es llegarle a los colombianos con todas estas oportunidades que tenemos en el exterior para ellos. Entonces, bueno, aquí les traigo como una infografía. En esa infografía pues realmente tenemos como muchos datos de cuántas becas hemos dado. Nosotros aproximadamente anualmente estamos dando entre 800 y 900 becas, depende obviamente también en pandemia, obviamente esto bajó un poco por el tema de la movilidad presencial, bueno, ahí hay un montón de factores que influyeron en su momento. Ya ahorita estamos volviendo a reactivar este tema de la presencialidad para aquellos que a veces nos preguntan, porque es de gran interés para muchos los estudios presenciales. Entonces, nosotros tenemos en diferentes áreas, las becas son en humanidades, ingeniería, administración, medicina, ciencias sociales, bueno, hay un montón, o sea, las áreas creo que abarcamos casi todas. Y ahorita, pues por tema de pandemia, nosotros la postulación la volvimos 100% virtual. Antes la postulación era física, o sea, tú tenías que ir a la oficina del ICETEX a entregar tu documentación y los requisitos para poder ser evaluado. Ahorita ya nosotros tenemos una plataforma 100% virtual. Tú entras a nuestra página web, miras la convocatoria que te gusta y pues miras los requisitos y ya entras a la plataforma, adjuntas tus documentos de forma digital. Y ya después entramos en una etapa de evaluación. Digamos que el proceso de becas, ¿cómo funciona? Nosotros desde la oficina primero canalizamos la oferta. ¿Esto cómo se materializa? Con los convenios. Nosotros tenemos convenios en muchos países, tenemos convenios en España, Hungría, Rusia, Japón, China, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Perú, bueno, tenemos un montón de convenios. Y lo que hacemos con esos convenios es materializarlos en una convocatoria en donde hay unos términos de referencia. Cada convocatoria, pues digamos que va variando bastante una de otra, dependiendo lo que nos diga el oferente, que son los requisitos que él solicita. Y asimismo, pues lo que hacemos es que, digamos, nosotros entramos en una etapa de evaluación, hacemos como una parte conjunta con el oferente, con el cooperante, y le decimos, bueno, esta es la convocatoria, estos son los requisitos, la persona se postula y nosotros evaluamos que la persona cumpla con esos requisitos. Cuando cumple con los requisitos, pasa por la Comisión Nacional de Becas. La Comisión Nacional de Becas es el órgano que asesora al ICETEX para hacer la preselección de los candidatos. Es importante decirles que nosotros desde el ICETEX, nosotros no hacemos la selección final, la selección la hace el oferente directamente a partir de la preselección que hace la Comisión Nacional de Becas. Esta preselección la hacen miembros que hacen parte de diferentes entidades del gobierno
En la Comisión Nacional, pues, está Ministerio de Educación, está el Ministerio de Ciencia, está Función Pública, está Cancillería, está APC, y estas son las, digamos, hay un delegado de cada entidad en esta comisión, y ellos son los que ratifican efectivamente que la preselección está acorde a lo que pide el oferente, a los requisitos, y pues que todo haya sido evaluado de forma transparente. Después de eso entramos en etapa de selección. Entonces ya el oferente llega y dice, ah, ok, listo, entonces cumpliste con todos los requisitos, ya tu gobierno te nominó, entonces yo hago la etapa de selección, evalúan que efectivamente cumplan con los requisitos y se hace esa selección nuevamente. Digamos que nosotros tenemos una gran variedad de convocatorias, ahorita les voy a mostrar las convocatorias que se encuentran vigentes, pero pues bueno, de ahí más adelante les voy a contar que tenemos varias convocatorias que se van a estar publicando. Nosotros publicamos convocatorias recurrentemente, es decir, mi consejo y normalmente lo que les digo a todos es miren cada vez que puedan, semana a semana, cada 15 días, lo más recurrente que puedan dentro de sus tiempos, mirar las convocatorias que tenemos, porque semana a semana estamos actualizando nuestro portafolio de convocatorias. Y creo que esto es supremamente importante porque a veces las personas se enteran de la convocatoria sobre el tiempo, entonces no alcancé a, no sé, si tiene admisión definitiva, por ejemplo, el programa, entonces no, es que no alcancé a conseguir el documento, entonces, pues bueno, no alcancé, entonces no pude participar. Entonces, bueno, listo, no importa, se puede para la siguiente, pero como para que tengan en cuenta que nosotros damos el tiempo para que ustedes participen, pero pues que estén pendientes para que no los coja sobre el tiempo. Entonces, bueno, aquí les traigo una de nuestras becas. Esta beca es una beca de curso corto. La OEA nos está ofreciendo en este momento cursos cortos y tenemos la beca abierta de posgrado, que son becas de posgrado que se ofrecen en los países miembros de la OEA. Obviamente, si tú eres colombiano, no puedes postularte a una beca aquí en Colombia. Tiene que ser una beca en una universidad de país miembro de la OEA en el exterior, y te cubre hasta $10,000 anuales, ¿sí? Entonces esto te ayuda pues a pagar tu matrícula, por supuesto, en el país que tú lo necesites. Aquí, por ejemplo, les traigo este curso corto. Este curso corto es en temas de gestión del riesgo de desastres y cambio climático. El rango de edad es entre 22 y 65. Le exigimos un promedio de pregrado de 3.7. Normalmente, en la mayoría de las convocatorias pedimos un promedio aproximado de 3.7 mínimo, pero en la mayoría, pues esa es la mayoría de los casos, como en un 90% de los casos la convocatoria pide un 3.7, pero en otros casos pedimos 4 mínimo de promedio sobre 5, ¿listo? Contar preferiblemente con un año de experiencia profesional. Si se fijan aquí, dice preferiblemente. Cuando hablamos preferiblemente es que es un requisito que si tú no lo tienes, igual puedes participar. Cuando no dice preferiblemente en el requisito es porque obligatoriamente tienes que demostrar que tienes un año de experiencia profesional, ¿listo? Y en este contexto, pues, nos piden que tienen que tener un buen nivel de inglés, es decir, aquí les ponemos, por supuesto, en todas las convocatorias qué exámenes exigimos para esta convocatoria, por ejemplo, en este caso, es TOEFL, IELTS o CBT o MET. En otros casos, por ejemplo, sí aceptamos porque pues, el gobierno o la institución nos acepta que sea una evaluación, por ejemplo, como IFSET, que es una evaluación pues, gratuita online en donde te miden el nivel. Esos son algunos casos puntuales que nos permite, digamos, como esa flexibilidad en cuanto a la certificación del idioma. Les traigo entonces acá también otro curso corto que es con Tailandia. Ahorita tenemos muchos cursos cortos con Tailandia. Ellos tienen 36 cursos anuales para ofrecer para los colombianos. Son programas virtuales. En este caso, pues nos piden 5 años de experiencia profesional, un mínimo de 3.7 y es pues en temas de cambio climático también. Y nos piden inglés, sobre todo porque pues el curso es en inglés. Importante de estos cursos, realmente creo que la gente nos pregunta a veces, bueno, pero ¿con quién veo el curso? Realmente estos cursos son muy buenos en cuanto a que tú tienes la posibilidad de compartir con otras personas de todas partes del mundo con la que ves el curso. ¿Por qué? Porque estos cursos son ofrecidos por el gobierno de Tailandia, por ejemplo, o el de OEA o el de los de Singapur. Son cursos cortos o los de India que son compartidos a nivel mundial. Entonces te permiten, digamos, como esa interacción con personas de otras partes, ¿no? Entonces eso es muy enriquecedor
sobre todo pues, para los profesionales colombianos que se postulan a este tipo de oportunidades. Aquí les traigo otra de Tailandia, que es en temas de ecoturismo. Los requisitos, si se fijan, son los mismos. Para Tailandia los requisitos son muy similares, casi iguales en la mayoría de los casos. Aquí les traigo otro que es en temas de economía. Y pues ahí como para cerrar un poquito ese tema de las convocatorias, ahorita ya abrimos más, vamos a estar abriendo una beca que es con la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca ofrece cursos presenciales o virtuales y te cubre la mayoría de la matrícula, o sea, el 100% de la matrícula, y en algunos casos te cubre seguro médico si es presencial. La Universidad de Salamanca tiene muy buenos programas, es una universidad de alta calidad en España, como cuña publicitaria, y tenemos entonces también otras convocatorias que vamos a estar sacando, como es con ENAE, ENAE Business School, que es una escuela de negocios muy importante en España. Van a ser también cursos semipresenciales, presenciales y virtuales. Esa convocatoria aproximadamente va a salir a finales de esta semana, asumo yo mañana o principios de la siguiente. Y vamos a tener muchísimos más cursos cortos con Chile, por ejemplo, para aquellos que, pues, sé que hay algunos que, por ejemplo, no tienen inglés, entonces ese requisito, pues, es complejo a veces. Entonces, también tenemos cursos cortos en español, que, pues, estos van a ser ofrecidos por el gobierno de Chile, ya los hemos estado publicando. Entonces, también para que los revisen. Vamos a estar teniendo más convocatorias para maestrías, para doctorados, y pues la idea es que estén muy, muy pendientes de la oferta que tenemos. ¿Qué les aconsejo yo? Entonces, cuando entran a la convocatoria, lo más importante realmente es que lean detalladamente la información que se encuentra ahí, ¿listo? Cuando entran a la convocatoria, van a ver que están las fechas, van a ver que está la fecha de inicio, fecha de finalización del programa, las fechas de cierre de la convocatoria. Es importante que tengan en cuenta que las fechas de cierre, por ejemplo, nosotros no las movemos, a menos de que sea algo muy extraordinario, por temas de que la plataforma se cayó o cosas así, de pronto hacemos una extensión de un día, pero de resto la fecha de cierre es la que está ahí, y cuando hacemos esa fecha de cierre nosotros no recibimos documentación extemporánea, ¿listo? Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Ahora, tenemos también las fechas de la Comisión Nacional de Becas. La fecha de la Comisión Nacional de Becas es la fecha en la que se hace la preselección. Entonces, si dice que, por ejemplo, va a ser el 10 de marzo, entonces, si el 10 de marzo hay comisión, los próximos 3 días se va a hacer la notificación final de que efectivamente, pues, las personas van a ser notificadas y quedaron preseleccionadas y pasan a la siguiente etapa, o si no quedaron preseleccionadas. ¿Qué significa estar no preseleccionado? No preseleccionado no es que no hayas cumplido los requisitos, sino que cumpliste con los requisitos, fuiste evaluado, pero dentro de los puntajes y la cantidad de becas que nos da el oferente, pues no quedaste en la posición más alta, ¿sí? Entonces, por eso quedaste no preseleccionado. Entonces, en ese caso, realmente lo más importante es fortalecer entonces tu perfil. Por ejemplo, te faltó, no sé, de pronto mejorar tu inglés, porque te pedía inglés, tenías un B2, pues, bueno, si tienes C1, pues eso va a subir tu nivel de perfil para postularte. Entonces, digamos como que siempre es como tratar de mejorar. Esto realmente no es tan difícil, no tiene ningún costo, la aplicación realmente es muy sencilla, tratamos de que nuestra plataforma sea lo más sencilla posible, y siempre estamos como pensando en que, bueno, si ustedes, nos pasa que cuando notificamos la gente nos pregunta, bueno, ¿por qué yo no quedé? Me gustaría saber. Nosotros normalmente respondemos a esos correos diciendo, bueno, usted no quedó por tales y tales razones. Entonces, eso le permite al candidato tener una perspectiva de su postulación y decir, bueno, puedo mejorar en esto, ¿listo? ¿Qué más les aconsejo yo? Hay unos enlaces supremamente importantes en la convocatoria. Muchas veces contienen, por ejemplo, los programas que hay dentro de la convocatoria a los que se pueden postular. Esto es importante porque nos ha pasado en convocatorias que las personas se postulan a programas que no están dentro de lo que se permite en la convocatoria, entonces quedan descartados. Entonces, importante que lean todo esto porque si ustedes leen detalladamente, tienen los documentos al día y tienen... han leído bien toda la información de los enlaces que les ponemos, sé que van por lo menos a tener una postulación exitosa que no va a quedar descartada, porque hay muchas personas que nos envían postulaciones que no están completas, entonces quedan descartados porque al momento de verificar la documentación hay información que no es precisa
o que no cumple con las observaciones que colocamos dentro de la convocatoria. Como es el caso, por ejemplo, del promedio académico. Nosotros pedimos certificado de notas, ese certificado tiene que ser sí o sí expedido oficialmente por la universidad, y lo que nos ha pasado es que las personas nos descargan como el histórico académico de la página web de la universidad, pero eso para nosotros no es una certificación de notas oficial. De hecho, muchas universidades colocan en la parte de abajo el histórico académico, que eso no es válido como una certificación. Entonces, lo que hacemos nosotros es decir en la convocatoria, por favor, no coloquen ese tipo de documentación, sino que tiene que ser una certificación oficial. Entonces, muchas personas igual nos ponen el histórico y por eso quedan descartados. En algunos casos, por ejemplo, el tema del promedio. Si tienes un promedio de 3.69 y el promedio que estamos pidiendo es 3.7, lamentablemente no podemos aproximar, nosotros no aproximamos. Si es 3.69, es 3.69, entonces quedas descartado por promedio, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues sí es importante que lo tengan en cuenta, porque pues muchas veces también nos lo preguntan bastante, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y bueno, aquí les dejo nuestros datos de contacto, el correo de becas@cetex.gov.co, es el correo donde nosotros estamos respondiendo constantemente todas las dudas que tengan las personas acerca de nuestras becas. También tenemos un historial de becas que pues creo que es importante que sepan que lo hay dentro de la página web. Cuando ustedes ingresan acá a la página del ICETEX, van a ver que en el menú principal está el menú de becas. Entran por ahí, entran por becas para estudios en el exterior, y ahí está becas vigentes y el historial de becas. En el historial de becas se van a dar cuenta que todo el histórico de hace 3 años hacia atrás de las convocatorias que salen, que se publican, y pueden ver más o menos la fecha en la que se publica cualquier convocatoria que sea de su interés, pues léanla, los requisitos año a año pueden cambiar, claro que sí, pero pues digamos que eso les da una noción de las becas, cómo funcionan, de los requisitos para que se vayan preparando, ¿listo? Y en las becas vigentes pues se encuentran todas las becas de las que les he estado hablando hace un momento. En la sala modo on está la sala en donde están las personas de atención al usuario para atender todas las inquietudes que ustedes puedan tener en su momento. Y bueno, pues esa es la información que les tenía por el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud. Hasta ahí. Laura, bueno, muchas gracias a ICETEX por hacerse presente en esta mañana. Sí tenemos varias preguntas en el chat de YouTube, te voy a hacer algunas de ellas. Juan Carlos Díaz Dávila nos pregunta, nos pide que comentemos qué pasó con las becas aprobadas para Rusia para este año. Bueno... ¿qué les digo yo? Bueno, a ver, las becas igual, todavía el pronunciamiento, digamos, como desde gobierno, es que estamos, las becas siguen en pie, o sea, las becas de los preseleccionados, de hecho, las personas que están preseleccionadas en este momento aún no están en estado seleccionado. El gobierno de Rusia, la embajada de Rusia acá en Colombia, que es la que hace, digamos, esa evaluación de requisitos después de la preselección, envió el listado al gobierno de Rusia, es decir, al Ministerio de Educación, para la evaluación y la selección final. Todavía no nos han notificado eso, entonces todavía no tenemos un pronunciamiento, pero pues todavía no hemos recibido, digamos, ninguna información de la embajada de Rusia acá en Colombia, entonces por ahora pues eso sigue estando igual que hace un par de días, que sabemos que por supuesto por la coyuntura entiendo la pregunta, pero por ahora pues esa es la información que tenemos. Gracias, Laura. Carlos Méndez nos dice, hola Laura, te dice, hola Laura, me quiero presentar a las becas de la OEA 2022 en maestría. ¿La carta incondicional de la universidad es obligatoria o puede ser emitida por el coordinador del programa? Bueno, hola Carlos, ¿cómo estás? Sí, tiene que ser, es obligatoria, de hecho lo pide la OEA, entonces sí es obligatoria. Nos preguntan también si el certificado de idioma es necesario presentarlo en el momento de hacer el proceso en la plataforma de ICETEX. Sí, y tiene que ser vigente, eso es importante que lo tengan en cuenta, tiene que tener mínimo 2 años de vigencia, entonces no puede exceder este tiempo. Sí. También nos preguntan cuál es el promedio mínimo para las becas de la OEA en maestría y doctorado. El promedio mínimo son 3.7 sobre 5.
3.7 sobre 5. Listo, Laura, pues estas son algunas de las preguntas que teníamos en nuestro chat de YouTube. A ti muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, no, a ustedes por la invitación, ya saben, postúlense, cualquier duda, inquietud, escríbanos a becas@ictex.gov.co y estaremos, claro que sí, súper pendientes de sus inquietudes. Gracias, Laura, gracias a ICETEX y bueno, hasta aquí este evento de socialización de becas y convocatorias. A todos ustedes, muchas gracias por su participación, a las entidades participantes también y a ustedes por conectarse en esta transmisión en vivo, por participar, por dejar sus inquietudes. Los invitamos en este momento a que diligencien la evaluación del evento en el enlace que ya está rotando por el chat de YouTube. Allí pueden dejar su correo electrónico. En ese correo que ustedes registren, vamos a estar dejando los datos de contacto, por supuesto, de todas las entidades participantes en esta mañana. A todos, muchas gracias por su participación. El enlace ya lo tenemos rotando, entonces por favor los invitamos a que evalúen este evento, a que registren su asistencia y por supuesto a que nos dejen sus contactos, sus correos electrónicos ahí para poder enviar los datos de contacto de nuestras entidades participantes. Muchas gracias para todos. Hasta pronto. Oriente. La Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, es una alianza interinstitucional que nace con el fin de facilitar los procesos de internacionalización de la educación superior, propiciando la cooperación entre las instituciones colombianas y las de ellas con el resto del mundo. La red está conformada por instituciones de educación superior afiliadas y no afiliadas a la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUM, y por aliados estratégicos que consideran a la internacionalización como un elemento clave en su quehacer y que cuentan con mecanismos necesarios para gestionarla. El Nodo Centro Oriente de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, se encuentra conformado por Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, Universidad Internacional del Trópico Americano, Unitrópico, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Fundación Universitaria de San Gil, UNISAN Gil, Universidad Abierta y a Distancia, UNAT, y la Escuela de Carabineros de la provincia de Vélez. Con el propósito de fomentar la internacionalización de la educación superior en Boyacá y Casanare, las instituciones de educación superior de los departamentos hemos venido adelantando a través de un trabajo colaborativo múltiples versiones de la Semana de la Internacionalización y encuentros internacionales de movilidad universitaria. El fin de estos espacios es promover el desarrollo de políticas de internacionalización y modelos de gestión que permitan la transferencia de conocimiento para consolidar una estrategia institucional común de internacionalización, teniendo en cuenta las condiciones, intereses y necesidades de las instituciones y de las regiones. Participantes. Estas exitosas jornadas convocan a todas las comunidades académicas de las universidades participantes, estudiantes internacionales y nacionales que están en intercambio en diferentes instituciones, estudiantes colombianos que han estado en intercambio en el exterior o en otras regiones del país, docentes con experiencia de internacionalización académica o investigativa, asistentes de idiomas, equipos de trabajo de las oficinas de relaciones internacionales, organismos gubernamentales, aliados estratégicos nacionales e internacionales y embajadas de países invitados de honor. Actividades. Agendas nutridas en temas de academia, cultura, investigación y multiculturalismo han sido las banderas de diferentes versiones de la Semana de la Internacionalización. Se destaca la realización de conversatorios, talleres de internacionalización, ferias de consejería internacional y de operadores, ferias gastronómicas, participación de delegación de países invitados, firmas de acuerdos de cooperación, conferencias de interés global, muestras culturales y artísticas y espacios multiculturales. Resultados obtenidos. La sensibilización sobre los procesos de internacionalización, la importancia de las modificaciones de currículos flexibles para lograr optimizar las relaciones de cooperación académica.
el posicionamiento de Boyacá como destino turístico y académico, la articulación de la academia con organismos gubernamentales para el apoyo y la gestión de internacionalización, gobernaciones, alcaldías, secretarías de educación departamental y municipal, oficinas de relaciones internacionales y de cooperación de las gobernaciones, la consolidación de los procesos de internacionalización en los departamentos de Boyacá y Casanare, la incursión en temas de relevancia internacional como la internacionalización del currículo, la investigación y la docencia, estrategias de internacionalización online, acreditación internacional y la conversión de planes de estudio hacia modelos menos rígidos y con perfiles globales, modelos de gestión de la internacionalización, el desarrollo de capacidades de gestión y cooperación internacional, el conocimiento de nuevas oportunidades de cooperación internacional de impacto para la región, reflexiones y aprendizajes. Conscientes de este nuevo contexto de internacionalización, las instituciones de educación superior del nuevo Centro Oriente de la RCI, en concordancia con las directrices del Centro de Educación Nacional, hemos buscado y conseguido a través de estas actividades el fomento, conocimiento y posicionamiento de la internacionalización de la educación superior en la región, con el firme propósito de facilitar la inserción de la educación superior de Boyacá y Casanare en un contexto internacional, manteniendo las condiciones de calidad y pertinencia y el posicionamiento internacional de nuestras instituciones de educación superior en el extranjero. Destacamos la importancia del trabajo en red y de aunar esfuerzos en pro de un objetivo común. Esto nos ha permitido una mayor factibilidad en la consecución de recursos, haciendo la gestión aún más visible y permitiendo el logro de resultados que superan todo pronóstico.